está en el asunto. Cuando te libras de un mal que ibas a caer, cuando te pasan cosas que no puedes entender, cuando se cierra esa puerta que tanto habías esperado, cuando cuestionas si has preferido volver al pasado. Oh, 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 Dios está en el asunto. Cuando partido un pariente por el cual habías orado, cuando has pedido por no seguir desempleado, cuando has sufrido pana y también cuando has llorado. Oh, oh, oh. Tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado. El tiempo te hará entender que nunca te ha desamparado. Los planes que habías trazado, amigo, mi Dios es así. Por él quedarán destrozados, pa' que no te destruyan a ti. Dios está en el asunto. Al que dijo que te amaba, te ha abandonado. Preguntas sin saber de qué te han librado. Cuando escogió la calle, el hijo que habías criado, por el cual siempre oraste y en la iglesia fue criado. Oh, 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 Dios está en el asunto. Cuando diste la mano y después fuiste traicionado, te condenaron y con mentiras juzgaron. Cuando te encierras donde nadie te pueda ver, cuando miras al cielo buscando saber por qué, que no comprendes. Tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado. El tiempo te hará entender que nunca te ha desamparado. Los planes que habías trazado, amigo, mi Dios es así. Por él quedarán destrozados, pa' que no te destruyan a ti. Amigos, saludamos a toda la teleaudiencia de la gran cadena TCN desde Montevideo, Uruguay, desde la casa central del Centro Evangélico Mundial, aquí compartiendo con toda la gran audiencia en este cierre de año del año 2016, aquí con mi amada esposa, la pastora y profeta Lourdes. Y bueno, realmente hoy sorprendidos porque hay parte del gran equipo del Ministerio SEM Internacional. Iglesias hijas, iglesias asociadas, pero un gran equipo de hombres, de mujeres, siervos del Señor que van a pasar por este living que hemos preparado aquí en la casa del Señor y estamos compartiendo no solamente en vivo y en directo con toda la audiencia, con el mundo entero desde la casa central del Centro Evangélico Mundial, sino también va a estar grabado y en diferido para pasarlo lo que va a ser en fin de año. Estamos cerrando un año, pastora y profeta Lourdes, un año de victoria y de gran bendición este año 2016. ¿Qué tal? Así es, así que saludo a todos los que nos están viendo por TCN, Televisión Cristiana para las Naciones. Ya finalizando lo que es el año 2016 y qué mejor manera de cerrar lo que es con la familia. Y bueno, estamos aquí en familia con todos los hijos espirituales de las diferentes naciones, las diferentes iglesias. Hemos compartido 2 días, todavía nos sigue faltando de gran bendición. Pero bueno, estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo, preparándonos, proyectándonos.
haciendo una evaluación de este año 2016, proyectándonos para el año 2017, para todas las cosas nuevas que creemos que Dios va a hacer, para lo que va a ser también establecer el canal en las diferentes naciones, en los cables. Y bueno, nos estamos preparando como equipo, como familia del Ministerio SEM, para bendecir a toda la familia, como pastores, como padres espirituales, que queremos impartir la bendición sobre todo el pueblo del Señor, por el cual vamos a orar y declarar la victoria. Y bueno, creemos en aquello que Dios va a hacer en el año 2017 y queremos declararlo sobre todos los que nos están mirando. Y sabemos que allí del otro lado hay congregación, hay líderes, hay amigos, hay pastores amigos. Y bueno, cuánta gente linda que sabemos que nos están mirando en esta hora. Y bueno, queremos bendecirlos declarando la gran victoria sobre sus vidas. No solamente parte del equipo del Ministerio SEM, bueno, estuvo el pastor de Brasil, la pastora que nos está viendo en Italia. Bueno, cuántos amigos ministeriales que vamos a estar haciendo un cierre de año desde este living. Y vamos a compartir la bendición de la palabra del Señor. Yo creo que hoy se cumple el Salmo 133, que va a bajar el aceite, ese buen óleo, sobre todo el sacerdocio, sobre los líderes de la casa central, la cobertura, los apóstoles, obispos, pastores, los diáconos, ancianos, todo liderazgo, todo el gran pueblo de Dios que nos está viendo y también... cuánta gente, también los laicos, por decirlo de alguna manera, que vamos a estar bendiciéndote en este living y vamos a estar compartiendo esta Así hora. Es. Vamos a estar presentando, pastora. Yo creo que es una gran responsabilidad que está sobre nuestras vidas y sobre los pastores que hoy han tomado el desafío de estar acá. Muchos han venido de kilómetros para poder recibir lo que impartimos sobre ellos, porque es una gran responsabilidad que tenemos para todo el pueblo que Dios envía, ¿verdad? Porque es Dios el que añade los que han de ser salvos a la casa de Dios. Y es nuestra responsabilidad como pastores, es cuidarlos, es guiarlos, enseñarles, y necesitamos también llenarnos, recibir, para seguir impartiendo y seguir dando. Y bueno, estamos haciendo una evaluación de este año 2016, para comenzar a implantar aquellas cosas que nos faltan en el año 2017 y las nuevas metas que nos hemos propuesto para alcanzar, y tomados de una palabra de Dios, tomados de lo que Dios creemos que va a ser, ese ensanche, esa multiplicación, la gran pesca milagrosa que se viene para el año 2017 y tenemos que estar preparados. Y Dios nos ha extendido y nos ha dado las herramientas como Amén. Esta gran red de las comunicaciones. Así que bien decías, estamos estableciendo la nueva señal del reino en las naciones a través de nuestro ministerio y de otros ministerios que quieran ser parte de esta gran señal, como lees la cadena TCN, Televisión Cristiana para las Naciones. Así que desde este living, en minutos, pastora, vamos a estar pasando los diferentes pastores y ministros que trabajamos en equipo. Somos una gran familia. Amén. Somos el gran equipo del Centro Evangélico Mundial, también unidos junto a otros ministerios, y que juntos somos esa gran familia que creemos que va a bajar el aceite, como bien lo dice el Salmo 133. Es importante esta escritura que dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que no te apartes del canal, prepárate allí en el living de tu casa, donde nos estés viendo, porque verdaderamente esto va a ser la unción, va a ser una transferencia televisiva, pastora. También, apóstol, es bueno decir que faltan algunos de los pastores también del ministerio, no están todos completos, pero hay un poderoso equipo aquí que queremos orar y bendecir. Y bueno, esto va a ser tremendo lo que va a suceder hoy a través de la televisión. Yo creo que va a marcar algo, un antes y un después también para TCN.
y también declarar la victoria de todo lo que Dios va a hacer, las herramientas que como pastores están tomando, los testimonios, bueno, cosas lindas que queremos compartirlo con todos aquellos que nos miran, pastores que tenemos también en Italia, en lo que es Brasil, que van a estar prendidos allí a la televisión y que también se pueden comunicar, mandar su mensaje de texto a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, de todas las maneras. Pueden estar comunicándose con nosotros para decirnos que están allí del otro lado y que podamos bendecirlos a través de la Televisión Cristiana para las Naciones. Verdaderamente, pastora, estoy sorprendido y agradecido a Dios por hacer televisión nuevamente contigo, juntos. Después de unos años que habíamos dejado por, obviamente, por establecer nuevas iglesias en diferentes lugares. Pero hoy, otra vez juntos haciendo televisión. Amén. Recordando viejos tiempos. Viejos tiempos. Ya después de 26 años. Lo que pasa es que nos peleamos con el micrófono, ¿quién habla más? Ese es el problema. El tema es que ella hace un programa muy lindo que es. Ya podemos. ¿Querés que te pase? Sí, cómo no. Pase el reclame nomás. Realmente que hace un programa de mujeres tremendo y hace desde su living. Desde esas mujeres de valor, ¿no? Mujeres que necesitan la bendición de Dios, ¿verdad? De mujer a mujer. Para bendecirlas y para, bueno, impartir sobre las mujeres, ¿verdad? Lo que un día Dios me dio, las herramientas para conquistar sus hogares, para establecer el reino de Dios en sus casas y para saber que todo es posible para aquellas que creemos y pagamos el precio cuando entendemos la palabra de Dios. Y bueno, a través de la televisión quiero impartir sobre todas las mujeres la palabra de Dios, las herramientas, que así como la palabra de Dios funcionó en mi vida, también sé que va a funcionar en tu vida y que Dios necesita a esas mujeres que se levanten en sus hogares para que peleen la buena batalla de la fe y puedan alcanzar la bendición. Hoy doy gracias a Dios por la familia, por mi amado esposo, el apóstol que hoy servimos juntos al Señor, mis hijas que están sirviendo al Señor, y eso fue causa de la oración. Causa de creerle a Dios, causa de usar la palabra como debemos y el resultado lo tenemos. Por eso también es bueno que nosotros podamos impartir a aquellas mujeres que se sienten débiles, que piensan que nacieron para sufrir, pero necesitan usar esas armas en Dios para conquistar sus vidas. Realmente yo ya me estoy despidiendo, la dejo con ella para que ella siga haciendo este programa con todos ustedes. Ya empiezo el programa de mujer a mujer. Pero no, tenemos los hijos espirituales que queremos que ellos compartan con nosotros este precioso living. Vamos a estar presentándoles a todo el gran equipo del Ministerio C. Somos una gran familia, estamos todos en el mismo Amén. Nivel de autoridad en el mundo espiritual, hombres de Dios, ministros del Señor. Somos siervos de aquel que nos ha llamado y que Amén. Lo honramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no te apartes de la sintonía. En minutos te vamos a presentar la gran familia del Centro Evangélico Mundial, Amén. Unido a otros ministerios, que somos un gran equipo. Exacto. A nivel internacional. Y bueno, queremos bendecir a todo el liderazgo, Amén. A toda la familia, a todos los ministros. Y que también, como bien decía, a través de las redes sociales, allí al pie de pantalla, nuestro técnico, nuestro operador, estará pasando el director de lo que es allí de controles, estará pasando las vías de la comunicación. Queremos saber dónde nos estás viendo, de dónde estás escuchando Amén. Y viendo esta señal, la nueva Exacto. señal del reino, la gran cadena TCN. Pastora, sé que sos una mujer tremenda en la televisión. Soy una mujer muy ocupada, ¿no? Pero te voy a estar despidiendo. Agradecido al Señor de Amén. Tenerte en este Voy a compartir mi micrófono con las hijas espirituales y los hijos espirituales. Así que déjame un saludo final. Bueno, quiero bendecir a toda la cadena de TCN. Esto es algo que va a quedar grabado en nuestros corazones. Lo que hoy comenzamos como familia del Ministerio SEM, pastores, pastoras, hombres y mujeres poderosos en Dios, que un día le creyeron al llamado divino de Dios y hoy están pagando el precio sirviendo al Señor. Esto va a quedar marcado en nuestros corazones porque finalizamos el año 2016 de esta manera, porque es un acto profético. Yo lo siento como un acto profético poderoso que se va a soltar en el año 2017 sobre lo que va a ser la televisión en las naciones y sobre estas mujeres y varones de Dios que van a estar saludándoles y que ustedes van a estar conociéndolo a través de la televisión.
Y yo creo que esto es el es la plataforma poderosa que va a suceder en el año 2017, que vamos a encontrarnos en los cables de televisión y en todas las naciones para la gloria del Señor. Así que nos vamos a ver prontito en lo que va a ser el programa de Mujer a Mujer, para bendecir a todas las mujeres de la televisión, a todas aquellas mujeres de las naciones y de nuestro país también, y bendiciendo también a todas mis hijas espirituales y a todas las líderes y congregación que siempre están prendidas a la televisión. Así que gracias, Apóstol, por este precioso momento que me permitiste vivir y compartir. Y te voy a dejar hablar un poquito. Dios bendiga a toda la televisión. Agradecido al Señor, pastor y profeta. Y bueno, no te apartes de la sintonía. Llama a tu familia, a tu amigo, a tu hermano, a tu pastor y decirle, prepárate para ver un gran equipo de un ministerio que estamos trabajando en esta señal internacional, pero no solamente el único ministerio, sino estamos trabajando con muchos más ministerios en el mundo entero para establecer la nueva señal del reino. No te apartes de la sintonía, vamos a una pausa musical y ya volvemos desde el living del Centro Evangélico Mundial con todos los ministros de diferentes barrios, ciudades y naciones. Tengo victoria, nada me puede detener. Necesito la casa limpia antes de las 5. Tenemos visita, ¿ok? Sí, señor. ¡Ay! Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste aparentar. Bajo la alfombra están los secretos que nadie sabrá, porque si los nombras, puede que jamás te vean igual, no. Todo luce bien, aparenta bien, se mira muy bien. Pareciera todo estar perfecto, todo el perfil, toda la facción, cada ilustración por lo menos tiene un buen aspecto, sí. Como una casa lujosa, impresionante y elegante, que capta la atención por el semblante. Pensar en novedades sería irrelevante, pues todo luce en orden, no hay ni un contaminante o agravante. Y todo el que entra se sorprende, como predomina el orden, al menos se sobreentiende que nada te preocupa, todo está bajo control, que en tu vida no hay tormentas, que vives mirando el sol. Tu sonrisa es forzada, pero nadie sabe nada. Vives en un paraíso, tu vida es un cuento de hada. Y todo el que llega de apariencia se asombra, pero nadie sabe lo que guardas. Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste aparentar. Bajo la alfombra están los secretos que nadie sabrá, porque si los nombras, jamás te vean igual, no. Puede que allí escondas los secretos de un amargo matrimonio, pero callas porque vale más guardar el testimonio. Puede que allí se encuentren los momentos de dolor, pero con tu maquillaje le diste otro color. Puede que allí escondas lo de tu sexualidad, pero por miedo al desprecio finges toda la verdad. Puede que allí tú guardes el momento y la hora cuando autorizaste a no convertirte en progenitora. ¿Por qué callas? Por miedo a que te tracen una raya, por culpa de personas que dicen que nunca fallan, se equivocan con ese pensamiento religioso. Si dicen que no han fallado a Dios, le hacen mentiroso. Verdad cruda, solo para que no te quede duda, aquí nadie es perfecto, so no calles, busca ayuda y no te ahogues aparentando y silencio guardando. La verdad te hará libre de lo que te está matando. Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste aparentar. Bajo la alfombra secretos que nadie sabrá, porque si los nombras, puede que jamás te vean igual. He vivido gato en el silencio con un camuflaje de felicidad. Es como tener una bomba de tiempo llena de rencores y calamidad. Ya no calles más, no aparentes más, no. Corre a los brazos de aquel que te ama incondicional.
de guardar las cosas ya bajo la alfombra. Nosotros en esta gran cadena TCN. ¿Qué está el Pastor Rolando? Dios te bendiga, Pastora María Noel. Dios bendiga. Nos honra tenerlos aquí en el living del Centro Evangélico Mundial. Bueno, queremos que nos cuenten y que le cuenten a la audiencia su ministerio, dónde está, que puedan conversar con toda esta audiencia, ¿verdad? De la cadena TCN. Bueno, primeramente saludamos a toda la audiencia de TCN. Estamos contentos y agradecidos de poder estar en los estudios de TCN, compartiendo las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es el Pastor Rolando Silvera, venimos desde el interior del departamento de Cerro Largo, ciudad de Melo. Estamos con mi esposa, la Pastora María Noel, en un gran retiro de pastores y compartiendo lo que son las bendiciones de parte del Señor. Realmente contento. ¿Cuántos años de ministerio? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuánto hace que estás en Melo? ¿Estuviste en la iglesia central en Montevideo? ¿Cuántos años hace ya? Para que la gente entienda también un poco, Cerro Largo queda 400 kilómetros al norte del país, desde la capital 400 kilómetros, y que le puedas contar a la audiencia justamente cuánto tiempo la ciudad, los habitantes, y bueno, después de presentar a tu amada esposa, compartir la familia, vamos a empezar a compartir lo que tiene que ver el trabajo que están haciendo. Muy bien, bueno, estamos con mi esposa, la Pastora María Noel, que en esta oportunidad Dios nos permite estar juntos, y también con nuestra hija, Abril, así que bueno, que pueda también estar saludando a ella, a la audiencia. Bendigo y saludo a toda la teleaudiencia, estamos felices de estar en este lugar con la familia de la fe, con nuestros apóstoles, con los hermanos de la fe, con los consiervos. Es una honra el nosotros poder estar compartiendo este retiro de gran bendición y poder también estar saludando a todos aquellos que nos están viendo de diferentes lugares. Hay mucho para compartir, somos muchos los que queremos también saludar y bendecir, y es por eso que en esta oportunidad queremos también bendecir a todo Melo, Cerro Largo, que sabemos que hay hermanos allí que están mirando y que son de gran bendición para nuestra vida. Bueno, estos son los primeros hijos espirituales, estos son los primeros siervos del Señor que Dios levantó en nuestro ministerio Zen, y bueno, realmente a mí me honran tenerlos acá ya crecidos, bendecidos, y cuántas cosas lindas hoy disfrutando de una hermosa hija después de 9 años. Bueno, qué testimonio ese también. Ya vamos a hacer un programa con el testimonio de su hija Abril. Pastor, un gusto de tenerte sentado aquí. El gusto es nuestro, apóstol, de poder estar compartiendo en esta gran familia, ¿verdad?, televisiva. Y bueno, Dios nos permitió conocernos hace más de 15 años atrás, en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, donde bueno, empezamos a congregarnos con la familia. En aquel entonces éramos amigos que nos congregábamos del barrio, y después empezó a ir la familia, ¿verdad?, de sangre, nuestros padres también. Y surgió justamente el llamado, ¿verdad? Como cualquier creyente, ¿verdad?, y cristiano que va a la iglesia participando de un discipulado, aprendiendo y sintiendo también en nuestros corazones ese llamado de parte de Dios.
Y luego, bueno, viene ese desafío que creo que cada pastor atraviesa, el aceptar el llamado de Dios y comenzar en lo que es la obra ministerial, que como usted dice, apóstol, hace más de 15 años atrás nos tocó comenzar el ministerio aquí en la capital del país, Montevideo, y bueno, fue toda una escuela para nosotros, donde Dios maduró, donde Dios nos dio la capacidad, la sabiduría, la gracia, ese espíritu también de poder pastorear la iglesia. Y ahí comenzó todo un proceso de parte de Dios, ¿verdad? Un trato también de Dios, formar nuestro carácter en el ministerio, pero que no estamos arrepentidos. Hemos pasado muchas veces por, no solamente por alegría, sino que por tristezas, muchas veces por angustia que conlleva el ministerio, ¿verdad? Y cada pastor sabe eso, pero siempre hemos sido fiel con mi esposa, con la pastora, porque hemos visto que Dios ha estado acompañándonos, ¿verdad? Dios siempre se ha manifestado. Hoy en día estamos en Cerro Largo, pastoreando hace ya 2 años y medio, estamos allí en Cerro Largo, pastoreando una iglesia que está en el centro de la ciudad, y bueno, ya también extendiéndonos a los diferentes barrios a través de anexos y casas de oración, que esa es la visión para la ciudad. Qué bueno, tomando la ciudad, ensanchando las estacas, y realmente un trabajo de familia, de equipo, y ya con anexos, congregaciones hijas. Bueno, pastor, una gran bendición, realmente hay mucho para hablar. Hay como 8 o 10 parejas de pastores que van a estar presentándose, que vamos a estar en el cierre orando por todos, y mañana vamos a estar teniendo una santa cena del Señor y vamos a hacer un programa de intercesión, de oración por todas las naciones, para que esta señal sea establecida, la nueva señal del reino, en todos los cable operadores del mundo entero. Pastor, realmente agradecido de tenerte en el living. Esta invitación al pie de pantalla ya está pasando los datos de ustedes para que la gente también se puedan contactar con ustedes. Sí, pueden estar ahí a través de, bueno, como usted dice, apóstol, a través del pie de pantalla, hasta los celulares y forma de contactos también, la dirección de nuestras iglesias, para que ustedes puedan estar acercándose también. Y aprovechamos para saludar y hermanos en Cerro Largo que nos están mirando por vía internet, así que bueno, les mandamos un saludo desde aquí, desde Montevideo. Y obviamente que creo que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, un testimonio de vida que si llegamos a contar realmente todo lo que el proceso, ¿verdad?, nos daría un programa entero. Perdón, hoy comienza un gran trabajo televisivo y vamos a estar viniendo los ministros del Señor a la iglesia central a hacer programas. Hoy estamos en un retiro de pastores de nuestro ministerio haciendo un cierre de año. Y simplemente hoy presentando el equipo. No somos simplemente o solo los pastores Daniel y Lourdes, sino somos una gran familia y queremos que nos conozcan a todos y queremos que les conozcan. Por eso, para mí es un comienzo de las grandes cosas que viene para, no solamente para el Uruguay, sino para el mundo entero. Claro que sí, sabemos que estamos dentro de un ministerio, ¿verdad?, mundial, por eso el Centro Evangélico Mundial, porque a través de la televisión estamos llegando a todo el mundo, así que para nosotros ese es un privilegio como siervos de Dios de poder estar llevando este mensaje tan especial que es el Evangelio de Jesucristo a muchas personas que ni nosotros sabemos que nos están mirando, pero porque no les conocemos, pero sabemos que a través de la televisión están recibiendo todos los días a través de la cadena TCN un mensaje de salvación, así que una gran bendición. En un saludo final, para despedirlos por este momento, pero a prepararse para todo lo que se viene para el mundo entero. Bueno, así que estamos agradecidos, les saludamos desde aquí. Y bueno, el Salmo 34, verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso es lo que realmente hemos aprendido de Dios, alabarle en todo momento, porque sabemos que Él es fiel. Quien les saluda, el pastor Rolando Silvera desde aquí. Así es, estamos felices y una de las cosas que también ha marcado nuestro corazón y hoy estamos aquí es porque hemos visto ejemplo de familia en la vida de nuestros pastores y apóstoles, y eso es muy importante en la vida de un pastor, de una familia pastoral, el poder llevar adelante el consejo, el llevar adelante la familia, es importante poder estar cada día entendiendo de que él tiene que ser el centro y que mucha gente ha perdido los valores, pero en Cristo Jesús encontramos los valores de la familia y sabemos que en este lugar, en este ministerio y
cada día nos están enseñando la importancia de valorar la familia y los principios que se han perdido, mantenerlos y cada día ponerlos en práctica lo que el Señor ha establecido a través de su palabra. Así que bueno, gracias, Pastor Rolando. La bendición para nosotros. Pastora María Noel, una bendición de tenerlos en el living de la casa del Centro Evangélico Mundial. Y bueno, prepárate porque seguimos presentando para que estén saludando y ustedes puedan conocer el gran equipo del Centro Evangélico Mundial. Vamos a otra pausa musical y ya volvemos con otros ministros. Redimido. ¡El redimido, man! ¡Exterminador! ¿De qué? Dolor, traición, desengaño, desilusiones y maltrato. Burlas, subestimas. Seguimos. Abuso, tragedias, soledad, son situaciones que en cualquier momento se pueden cruzar en nuestro camino, ya que vivimos en un mundo en el que todos somos propensos a experimentar el sufrimiento. Y sin importar dónde nos escondamos, el dolor nos puede encontrar, pero de cada proceso y cada batalla que enfrentamos, podemos salir victoriosos. Después de la caída podrá llegar el levantamiento, porque no estamos solos. Hay un ser que prometió estar con nosotros todos los días y nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy nos dice, estoy aquí. Estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, yo estoy aquí. Volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte, volvieron a traicionarte, ya lo sé. Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte y a desanimarte. Una vez más vino alguien a robarte la confianza, queriéndote dejar herido y sin esperanza. Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida, marcaron otro triste episodio en tu vida. Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte, pero no, no, yo no estoy aquí para mentirte. Quisiera decir que la vida es maravillosa y que a mi lado todo es color de rosa. A la verdad es que sí, habrán desilusiones. Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones, pero aunque llegue el día malo no debes temer. Te daré un nuevo amanecer porque estoy aquí para hacerte compañía con mi amor. No tienes que defenderte, solo háblame, que estoy aquí para protegerte. Me sientas o no me sientas, me veas o no me veas, estoy aquí para ayudarte, basta que me creas. Y si quieren traicionarte, lo usaré para tu bien. Si quieren engañarte, lo usaré para tu bien. Si quieren hacerte daño, lo usaré para tu bien. Porque a los que me aman, todo le obra para bien. Te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor, pero nadie podrá separarte de mi amor. En la vida te podrán llegar temporadas malas, pero voy a levantarte bien alto con nuevas alas. Yo no te garantizo un camino sin sufrimiento, pero siempre te daré la victoria en vez de lamento. Nuevo levantamiento, pleno contentamiento. Soy tu paz, soy tu aliento y tu sustento. Estoy aquí. Estoy aquí para hacerte compañía con mi amor. Regalar tu nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, yo estoy aquí. Recuerda que prometí estar contigo.
todos los días, hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo vencí al mundo. Qué bueno, qué bueno. Seguimos presentando la gran familia y el gran equipo del Centro Evangélico Mundial. Pastor Daniel Sosa, bienvenido al Living también de la cadena TSN. Un gusto de tenerte aquí. Y bueno, que le puedas contar a la audiencia. Este es otro hijo espiritual, un líder de la Casa Central, pero hoy ya pastor en otra nación como lo es Argentina. Bueno, pero él se va a estar presentando, y qué mejor que él contarnos del trabajo con su amada esposa, la pastora Melissa, que nos debe estar viendo allí desde la Argentina. Pastor Daniel, un gusto. Bendiciones, apóstol, la verdad que sí, una gran bendición. Saludo también a mi esposa que nos está mirando allí con parte del liderazgo, que están allí reunidos en el Living de Casa, en Isidro Casanova, La Matanza. Estamos allí con mi esposa hace 4 años. Predicando la palabra del Señor, y la verdad que es una gran bendición, un privilegio, de mientras que veía pasar a diferentes pastores y consiervos. Un día usted nos dijo, oren por los canales televisivos, oren por lo que Dios va a desatar, y mientras estaba allí esperando, decía, gracias Señor, porque hoy es un sueño hecho realidad, y es un privilegio estar para cuántas personas que hoy nos están mirando, como allí en Isidro Casanova, La Matanza, diferentes iglesia, diferentes hijos de pastores que nos encontramos aquí, los bendecimos, y la verdad que fue creerle solamente al Señor, así como un día le creímos a la palabra de Dios soltada en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Tomamos esa palabra, un día soltada por la ministra profeta Lourdes, y bueno, empezamos a trabajar allí en Casanova, y hoy para la gloria y honra del Señor tenemos un ministerio grande, una iglesia, la verdad que creciendo, trabajando en casas de oración, y la verdad que es un privilegio y una bendición poder predicar la palabra. Y bueno, como decían parte de ministros que han pasado por este lugar, el testimonio nuestro sería largo de contarlo, largo de lo que Dios hizo, y como contaba el pastor, pruebas y situaciones que hemos vivido. Y bueno, y el Señor, vimos el respaldo de Dios y seguimos viendo el respaldo de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. La verdad que una bendición estar aquí en el Living de nuestra casa. Nuestra casa, Ministerio Zen, Centro Evangélico Mundial. Realmente yo te miro y estoy sorprendido, porque cuando los hijos entran a crecer, un padre nunca cree que los hijos van a crecer y que se van a ir de la casa, y se van a casar y van a formar su familia. Pero es así, la ley de la vida que Dios estableció para la familia en lo biológico y en lo espiritual. Cuando Él nos dijo, y hacer discípulos, Mateo 28, 19, en todas las naciones, nos habló de preparar hombres y mujeres para que establezcan el reino de Dios en nuestras ciudades y naciones. Y hoy verte a vos de pastor Daniel Sosa realmente me llena de orgullo, de satisfacción, y ver a tu amada esposa, la pastora Melissa, a tus hijos, que es una gran bendición, realmente me gozo. Y hoy es una realidad la televisión, las comunicaciones. Cuánta gente, y sabemos que tenés un testimonio de vida, que un día vamos a hacer un programa con el testimonio de ustedes. Hoy simplemente querer presentar el gran equipo, la gran familia del Centro Evangélico Mundial. Bien decías, en Buenos Aires, partido de La Matanza, localidad Isidro Casanova, barrio San José, calle La Raya 575, la Raya 575 Marconi. Barrio San José. La verdad que es una bendición. Dios nos colocó en ese lugar, un barrio también, no digo que bravo, pero un barrio ahí complicado, donde llegamos a ese barrio. El lugar donde llegamos era un lugar malo, un lugar de mal testimonio, donde habían estado hombres allí haciendo cosas malas. Y bueno, y Dios nos colocó allí trabajando, y la verdad que fue una gran bendición. Y hoy tenemos, como decía, fuera de los micrófonos, hoy tenemos la bendición de tener un gran ejército de hombres y mujeres que quizás en otro tiempo estuvieron como nosotros, secos y muertos espiritualmente, y hoy trabajando en la obra,
apoyándonos, trabajando en casas de oraciones, trabajando en anexos. La verdad que eso nos llena de gozo, que no solamente recibimos de usted la bendición, la confianza, el colocarnos en ese lugar, sino que hoy también nosotros poder dar oportunidades hacia abajo, aquellos los que Dios nos presta para ministrarlo y para enseñarle. Eso es una gran bendición para nosotros, es un orgullo también el gran equipo de trabajo que tenemos allí, que no somos nosotros solo, como usted decía, tiene un equipo de trabajo aquí, que somos sus hijos, también detrás de nosotros hay otro gran equipo que los bendecimos de cada iglesia, de cada lugar, y bueno, y a prepararse porque una palabra sola, que le creas al Señor una palabra sola, que la tome y diga, Señor, la voy a tomar, y esto es lo que hace Dios, eso es lo que hace Dios, y con cada uno de los pastores que van a pasar por este lugar, que creo que todos tenemos gran testimonio, es creerle a la palabra de Dios y Dios hace. Uno de los programas que en el año 2017 va a estar saliendo es Entre Amigos. Es un periodístico, es una revista, podemos decir, es un programa de interés, de testimonios, de vida transformada, y creemos que ese programa Entre Amigos va a entrevistar a muchas personas y vamos a ver el detrás del llamado, el detrás del pastor Daniel Sosa, el detrás de la vida de Cristiano, cómo era su vida pasada. Entonces yo sé que tenés un gran testimonio que va a ser de gran bendición para lo que va a ser la pantalla de la cadena TCN. Un soldado más dentro del equipo del Centro Evangélico, ahí al pie de pantalla también las vías de comunicación para que puedan estar contactándose con el pastor allí, gente que esté cerca de Isidro Casanova, al partido de La Matanza. En una palabra final, pastor, en una palabra final para esta audiencia y en este cierre de año, estamos dejando una filmación de cierre de año, mañana vamos a terminar con una Santa Cena. Le quiero dejar esta palabra a todos allí, a los que se encuentran del otro lado. Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de los beneficios. El Señor, cuando tú le bendices, la situación que sea, hay beneficios que te corresponden, hay beneficios que Dios tiene para tu vida. Y es creerle al Señor, creerle a la palabra, creerle al llamado, creerle a lo que Dios dijo de ti, es tomar esa palabra y bueno, y declaramos que en el próximo año te tendremos también aquí en los estudios de TCN, compartiendo tu testimonio, compartiendo lo que Dios hizo. Solamente es creerle la palabra de Dios. Qué bueno, soldado de Jesús, una bendición, bienvenido a este gran lanzamiento también de la televisión y a empezar los programas no solamente a nivel de Uruguay, sino también de Argentina, de Brasil, de Italia, donde tenemos iglesias y donde vamos a estar trayendo testimonios de vidas transformadas. Vamos ahora, ¿qué le parece, señor director, si nos vamos a presentar las escuelas de nuestro ministerio y el Instituto Teológico Avanzado, como lo es ITA, que tiene el Centro Evangélico, donde tú te podés capacitar y ser parte de esta gran familia del Centro Evangélico Mundial? Señor director, vamos a esa pausa, a esas escuelas, y enseguida volvemos con nuestros más ministros para que conozca la gran familia de la fe. Ministerio SEM te invita a que te prepares en nuestras escuelas. El director Daniel Menchaca te da la bienvenida a nuestras escuelas y al Instituto Teológico Avanzado. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Prepárate en la Escuela de Discípulos. Escuela Evangelística. Escuela Profética. En el Instituto Teológico Avanzado, ITA. Contáctate con nosotros en www.ministeriosem.com.
Seguimos compartiendo entre casa, entre familia, desde el living del Centro Evangélico Mundial. Y bueno, me están diciendo que las líneas, las redes están que arden, saturadas. ¿Cuánta gente de las diferentes iglesias, de las 31 iglesias entre anexos e iglesias que tenemos en el Ministerio CERN, en el cual obispamos y somos una gran familia? Estamos presentando los diferentes líderes que estamos trabajando juntos, compartiendo un tiempo de lo que es el servicio del Señor hasta que Cristo venga, obviamente. Así que vamos a estar también saludando a aquellos que nos estén escribiendo en las redes sociales, como pasa el señor director al pie de pantalla, y vamos mediante los secretarios y secretarias que tenemos allí en la mesa de control, vamos a estar saludándote de donde estés viéndonos a esta hora, en este cierre de año y en esta presentación de la gran familia del Centro Evangélico Mundial, trabajando con diferentes ministerios en equipo. Así que les bendecimos. También tenemos en el living amigos también, pastores de la Argentina, Pastor Pablo, la Pastora Mariana. Bienvenidos al living de la cadena TCN y del Ministerio SEM. Gracias, Pastor, por el recibimiento, por la bendición de poder estar aquí en familia, compartiendo con un hermoso equipo de trabajo. Y bueno, aquí junto a mi esposa, Mariana, acompañándome en este viaje, que pudimos viajar juntos, poder estar aquí con la familia y compartiendo esta gran bendición. Pastora Mariana, un gusto de tenerte en Libia. Amén. La verdad que es una bendición grandísima poder estar en este lugar, aquí en este país también, en Uruguay, donde el Señor nos ha traído, donde tenemos la gran bendición de haber conocido al apóstol, a la profeta Lourdes, y tiempos nuevos. En Isaías 42:9 dice: he aquí anuncio cosas nuevas, tiempos nuevos, y bueno, son nuevos tiempos, son nuevos desafíos, y bueno, y aquí estamos para servir al Señor y para transmitir bendición a todos aquellos que nos están mirando a través de la televisión. Me honran de tenerlos aquí, de poder trabajar en equipo. Bueno, un profeta de Dios, por años desarrollando el ministerio de profeta, hoy pastor de una flamante iglesia, la pastora Mariana también. Y bueno, uniendo fuerzas, lazos ministeriales, ¿cuánto hace ya que estamos trabajando juntos? Dos años trabajando juntos. Parece una vida. Dos años estableciendo lazos, uniendo lazos, aprendiendo, capacitándonos, poder desarrollar el potencial que verdaderamente Dios nos entregó y que podemos explotarlo por la capacitación y, como decía usted, por la administración. Hoy también estamos desarrollando el ministerio a través de las diferentes iglesias que Dios nos ha permitido establecer en la ciudad de Olavarría, que nos están viendo, en la ciudad de Chillar también. Los bendecimos, los hermanos, en el nombre del Señor. ¿Cuánta gente que los está allí viendo desde ahora, Azul, ¿no? Los saludamos, los bendecimos. Un gran hermoso equipo, un liderazgo que se está preparando y gestando en el espíritu para poder salir a conquistar toda la zona de Argentina. No solamente los hijos biológicos que lo están mirando desde Azul, Buenos Aires, porque los pastores estamos en un retiro de pastores cerrando el año también, sino los hijos espirituales, los que salieron de sus lomos, las nuevas obras que ya tienen, y realmente la radio, Tiempos Proféticos, como bien decís, profeta y pastor. Qué bueno es de cerrar un año no solamente en un retiro de pastores, sino también ahora usando los medios de la comunicación. Sí, algo muy hermoso, poder también estamos con FM Tiempos Proféticos 99.1 allí de la Ciudad Azul, Argentina, donde estamos transmitiendo a través del internet, a través de las redes sociales, haciendo un hermoso trabajo en equipo, en familia, ayudándonos en esta familia de la fe, aportando lo que cada uno nos dio a través de nuestro ministerio y, lo más importante, guardando nuestro corazón. Yo siempre digo la palabra que está en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo creo que esa es una de las palabras que Dios quiere hacer fuerte en el corazón de los hombres, de los siervos y las siervas de Dios que desarrollan los ministerios en este tiempo: guardar nuestro corazón, porque de ahí fluye la bendición, la vida, la capacitación, las estrategias para poder hacer la obra del Señor.
Qué bueno. También en estos días y mañana vamos a estar haciendo un acto profético, orando en cierre de año, declarando la nueva señal del reino en las naciones, y vamos a estar, vos como profeta también, liberando palabra en los aires en el mundo espiritual. Tenemos más profetas en el ministerio, más evangelistas, más pastores. Y bueno, qué importante es tenerlos aquí, trabajar en equipo, en unidad. Y en estos días tuvieron una marcha de la paz en la ciudad, en el centro de la ciudad de Azul, Buenos Aires, en el cual el señor intendente termina arriba de la plataforma donde la iglesia había, la pastoral de Azul había organizado ese evento. Un hermoso evento que hizo la pastoral allí en la ciudad de Azul, donde se pudieron juntar los hermanos, y fue autoridades, el intendente, concejales, autoridades administrativas de la ciudad, donde pudimos presentarle este hermoso canal de televisión TCN a la autoridad máxima, que es el intendente municipal, lo cual dio el visto bueno para que la señal esté allí en la ciudad de Azul, lo cual en muy breve tiempo ya estamos saliendo al aire a través de la cablera de Canal 2 de Azul, y también en Olavarría, también en Chillar, vamos a estar compartiendo esta bendición para poder compartir lo que es Televisión Cristiana para las Naciones a través de este ministerio donde Dios nos ha puesto para poder servir. También estos pastores tienen mucho para compartir, programas para hacer, y hoy comienza las grandes cosas que el Señor nos prometió como iglesia, como ministros de las comunicaciones. Así que bendecimos también al señor intendente, ha cedido y también ha, de su parte, está apoyando la señal televisiva a la cadena TCN para que sea puesta en todo Azul allí en Buenos Aires. Bendecimos al intendente Hernán Bertelis, quien Dios ha tratado tremendamente con ese hombre, con su corazón, donde realmente él vio la posibilidad de poder bendecir también a los cristianos y darle su lugar y también reconocer como la autoridad que los cristianos necesitamos, que a nuestros gobernantes les vaya bien, para que el pueblo esté en paz confiadamente, como dice la palabra del Señor. Y realmente nos ha abierto las puertas del municipio, parte de su equipo también está, es cristiano y está orando también, y creemos que se viene algo muy lindo que se ha gestado por muchos años. Cuando empiezan a acontecer cosas lindas en la esfera espiritual, en el mundo espiritual, es porque se han gestado. Y se han gestado a través del fruto de oraciones, frutos de hombres y mujeres que tal vez hace muchos años han pagado precios muy altos y algunos hoy no están, pero que a través del precio que han pagado han permitido que se geste en el espíritu algo que hoy se está dando a luz, es tener una señal de televisiva cristiana, desarrollar radios cristianas, poder estar en la plaza de la ciudad y escuchar las palabras del intendente cuando él dijo: a partir de hoy, a partir de este día, a la ciudad de Azul la gobierna el Señor Jesucristo. Tremendo, tremendo ese cierre, tremendo es este parte del testimonio, porque hay mucho más también para compartir. Y bueno, tenerlos aquí, que nos puedan dejar un saludo final. Un saludo final en este tiempo de presentación. También ahí están las líneas de la comunicación para que se puedan contactar con el profeta y pastor y los pastores La Roca. Allí la gente que esté cerca de la ciudad, contactarse con ellos. Allí está todo al pie de pantalla. Y en este saludo, esta palabra final, profeta. Quiero estar saludando a todos aquellos del equipo de trabajo, aquellos que están en el liderazgo, aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, aquellos que le creyeron un día a este hermoso proyecto, y que también como le creímos nosotros y como creyó el apóstol a este proyecto, a esta visión de trabajo, estamos trabajando en la obra del Señor. Yo sé que el trabajo crece rápidamente, también estamos desarrollando muy rápidamente el ministerio, y creemos que en este tiempo Dios va a estar añadiendo a aquellas personas para poder trabajar. Te bendecimos en el nombre de Jesús desde Azul, allí Argentina. Ahora estamos aquí en Montevideo, Uruguay, pero creemos que en este tiempo Dios va a hacer grandes cosas a través de Televisión Cristiana, a través de tu vida, porque Dios nos está preparando para lo que dice: cosa que ojo nunca ha visto, y cosa que oído nunca ha escuchado, y cosa que nunca estuvo en el corazón del hombre, es la que Dios tiene reservado en este tiempo. Así que tenés que vivir en el Espíritu, tenés que estar en el Espíritu,
tenés que moverte en el tiempo de Dios, porque si no vas a reprender cosas que son de Dios, y tal vez son las cosas nuevas que en este tiempo, la manifestación nueva que viene en este tiempo para la obra del Señor. Profeta, la mano, una bendición, que nos pueda estar saludando también la pastora Mariana, que nos pueda estar saludando y cerrando también en esta presentación. Amén. Quiero saludar a todos los hermanos de Azul, los hermanos de los anexos de Olavarría, de Chillar, bendecirlos en el nombre de Jesús y a prepararse porque se vienen tiempos gloriosos de parte del Señor, tiempos donde el Espíritu Santo de Dios está gestando esas cosas nuevas y tenemos que prepararnos para estar listos para recibirlas y para que realmente el Señor use nuestras vidas de una manera muy especial. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pastora Mariana, una bendición también de tenerles aquí. Bueno, vamos a otra pausa musical. Hay más ministros del Señor. Vamos a distendernos un poco y vamos a estar enviando saludos a aquellas personas que nos están escribiendo en las redes sociales. ¿De dónde estás viéndonos? Escribinos de la ciudad, de la nación en la cual te encuentras. Queremos bendecirte en este programa especial de cierre de año. Vamos a otra pausa musical y ya volvemos. Caballeros, redeemed by Jesus Christ. Un poco de rap con propósito. Oh man, yeah. Back to the basic style. Con pura, I'm not afraid. So, I got more fire. A veces quisiera quedarme calladito, tranquilito, mansito, apartadito, sin abrir el piquito. Pase lo que pase, no mover ni un dedito, solo para que no digan aquí viene el cristianito. Hacer el papelito de que todo está bonito y no alarmarme ante lo corrupto e ilícito. Conformarme ante el sistema de este mundito y callar la verdad como si la verdad fuera un delito. No, yo pego el grito, póngase quien se oponga y a quien le sirve el sombrerito que se lo ponga. Les advierto y aunque eso los predisponga, con mi tema sentirán más manoplazos que una gonga.
Yo no confundo la gimnasia con amnesia. Seré la diferencia aunque digan que es ignorancia. Radical aunque digan que es arrogancia. La resistencia que llaman falta de tolerancia. Valga la redundancia, yo escogí hacer el bien. Y eso a lo mejor no incluye caerte bien. Sería una cobardía de mi parte no decir nada para agradarte. Tendré que molestarte. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Yeah. Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras diga la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Esta canción va a ser un problema. Oh, entrando en materia, segundo verso y la canción se pone más seria. Mi verdad es medicina para el mundo y su bacteria. Medicina que a muchos puede causar histeria. Mi verdad puede ser dura y hasta agresiva. Inevitablemente puede ser ofensiva. Libertad que la maldad derriba. Mi verdad es Cristo y es absoluta y no relativa. En mi vida yo tomé la decisión ser la sal y la luz de mi generación. Yeah. Y para mí no hay tercera opción. O soy ejemplo o hipócrita en confabulación. El tren de Cristo es pa' que se suba sin que se bajen. Es para ser honestos, no para vender imagen. Ganar al mundo no quiere decir con el relaje. Mucho menos quiere decir que con el mundo encaje. Yo haré lo que me toca aunque me llamen loco. Lunático, fanático, terco, polémico. Religioso, evangélico, homofóbico. Proselitista, extremista, problemático. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Yeah. Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras diga la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Está bien así o un poco más claro. Tercer verso de este tema, último episodio. Verdad vivo, verdad digo, verdad custodio. No pongas etiqueta de veneno a mi remedio. Mi mensaje puede ser de repudio, más no de odio. ¿Quieren tergiversar la verdad? Esa es la realidad. El que siga a Jesús será enemigo de la sociedad. Llamarán libertad de decisiones a la muerte de valores y a sus propias prisiones. Perspectiva nociva y sin sentido. No le llames mundo libre a un mundo corrompido. Simplemente no estoy a favor. Se llama lealtad. No lo llames falta de amor. Amor, amor, ¿quieres hablar de amor en serio? El amor no es pintar un arco iris sin criterio. Es la luz de la cruz traspasando el hemisferio para libertar al mundo de su cautiverio. La definición de amor el mundo no la elige. Dios es amor y Dios a quien ama corrige. Aunque te parezca impetuoso, su amor puede sonarte ofensivo y escandaloso. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Yeah. Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras diga la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Saquen sus propias conclusiones. Yo seguiré representando la verdadera y única esencia, la que tiene sabor a sal. A mí me toca a través del rap. Rap redimido, yo, rap, rap con sabor a sal. No estoy para cuidar mi reputación, estoy aquí para salvar a nuestra generación. Oh, amén. Comenzamos a bendecir y a saludar a toda la gente linda que está en la sintonía a esta hora. Leo de Isidro Casanova, allí La Matanza. También nos está viendo Mariela Quispe de Isidro Casanova, Raúl Lescano de Isidro Casanova, Cintia Dionisi de Isidro Casanova, de la iglesia de los pastores Daniel y Melisa. Vaya nuestro saludo, les bendecimos para la gloria del nombre del Señor Jesús. También la familia Montivero de Isidro Casanova, también Dayana, Adrián y familia del partido de La Matanza, y también, como ya dije, la familia Quispe de Isidro Casanova. Tenemos a la pastora Carmen con nosotros también, un eje espiritual, líder, pero ahora pastora ya de una congregación cerca a la iglesia central. Realmente te damos la bienvenida, pastora Carmen, una bendición de tenerte en el living de la cadena TCN. Muchas gracias, pastor, también una bendición de poder estar, como han compartido
toda la familia aquí reunida, como el Señor nos dice que tenemos que estar, y compartiendo este tiempo de retiro, aprendiendo, siendo capacitados por el Señor, porque el Señor dice que Él capacita a los que llama. Por eso cada día es bueno que nosotros nos podamos atrever a creer en el Señor y saber que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y bueno, es dejarnos guiar por Él cada día, y es Él que hace realmente todas las cosas. Por eso no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada. Así que estás en Montevideo, compartirle a la audiencia dónde está ubicada la iglesia. Es un barrio con mucha carencia, mucha necesidad, pero estás haciendo un buen trabajo. Que la gente, que sabiendo que al pie de pantalla también está pasándose la dirección, pero contanos un poco acerca de ahí, cuánta gente nos debe estar viendo a esta hora. Bueno, saludamos. La iglesia se encuentra allí en el barrio Bella Italia, como contaba el pastor, una iglesia, un barrio de muchísima necesidad. Lo podemos ver también a través de la iglesia infantil, podemos ver la necesidad de los niños, y bueno, es lindo el trabajo que se está llevando adelante allí. En Aparicio Saravia 3005 se encuentra en este barrio Bella Italia, una gran bendición. Quiero mandarles desde aquí un saludo primeramente a todos los líderes que están creyendo cada día y están trabajando por un mismo propósito, una misma visión, ganar almas, compartir la palabra, compartir este mensaje de salvación. Y bueno, también un saludo grande a todos aquellos hermanos que se están congregando en la casa del Señor. Qué bueno detenerte, y bueno, comienza ya a partir de este tiempo, en este cierre de año 2016, comenzamos a hacer televisión, y bueno, a prepararse todo Bella Italia, toda la iglesia SEM de Bella Italia, porque vamos a estar bendiciendo cada barrio, cada ciudad, cada nación, para la gloria del Señor, y mostrar el trabajo, cuánta necesidad, sabiendo que cuánta gente también puede apoyar, ¿verdad?, el buen trabajo, la obra solidaria, ¿verdad?, que se está haciendo en cada lugar donde hay necesidad. Y no solo eso, aprovechar las herramientas que Dios está colocando en el ministerio para poder llegar a cada hogar, y como compartía el pastor, que más personas tal vez no se están congregando, pero que puedan ver el trabajo que la iglesia está llevando adelante, que puedan ver la necesidad. Y sabemos que Dios bendice a aquel que siembra, a aquel que se atreve. Tal vez a veces la persona no entiende mucho, pero con una pequeña siembra, una pequeña ayuda también a esos niños, Dios bendice grandemente. Entonces esa es la idea, que bueno, usar sabiamente estas herramientas, tanto la televisión como la radio, y declarando Uruguay para Cristo. Pastora, ¿alguna vez soñaste ser pastora? ¿Cómo suena eso, ser pastora? ¿Y cuánto hace que estás siendo y ministrando el oficio pastoral? No, hace 7 años que estamos aquí en este barrio. Hemos pasado, como compartían todos los pastores, muchísimas cosas, pero siempre creyendo y sabiendo que el que nos eligió fue el Señor. Nosotros no lo hemos elegido a Él, sino que Él es el que nos eligió a nosotros. Y siempre hay algo que le digo a los líderes: Dios no se equivocó. A veces pensamos que no podemos, que hay muchísimas cosas a nuestro alrededor, pero tenemos que aprender, como dice la palabra, a dejarle las cargas al Señor y saber que Él pelea la buena batalla por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y qué bueno poder seguir haciendo este trabajo. Y no, pastor, yo recuerdo que en un discipulado estaba en ese momento el pastor Rolando, y eso me quedó marcado en mi vida, y él comenzó a preguntar, bueno, ahí los hermanos, ¿qué querían hacer? ¿A qué querían llegar? Y unos decían pastor, otros, y el pastor en ese momento me dice, usted, hermana Carmen, dice, ¿qué quiere ser? Y yo le dije, bueno, donde el Señor me ponga, en lo que el Señor me quiera usar. Y bueno, y es el Señor que coloca ese espíritu de pastorado, y el Señor nos va capacitando y nos va poniendo amor. Así que qué bueno que toda la audiencia, todos los que nos están mirando a través de la televisión, se atrevan a creer. A veces usted va a pensar que no va a poder hacer algo, pero es Dios que va capacitando. Entonces, qué importante. Qué bendición de tenerte también en este gran equipo y la gran familia del Centro Evangélico Mundial. Así que
Pastora Carmen, bienvenida a las muchas gracias a los medios de comunicación, a la televisión, y bueno, a prepararnos porque se vienen grandes cosas en este cierre de año y el comienzo de un año 2017. Creyendo que se viene muchísimo trabajo, y bueno, el Señor está buscando valientes que se atrevan a creerle cada día y avanzar y conquistar Uruguay para Cristo, Argentina, Brasil, Italia, y bueno, y seguir extendiendo las estacas y creyendo cada día en el Señor. Así que animo a toda la audiencia que tal vez el Señor te está llamando, y algo que bueno, el Señor trae a mi mente ahora, que el Señor me llamaba y el Señor me llamaba y yo trataba de esquivarlo, de no escucharlo. Pero algo importante es la obediencia, y Dios va dando el crecimiento y Dios nos va capacitando cada día. Qué bueno. Así que contento y bueno, creyendo que, y ya declarando por fe, como el Señor nos enseña, que las palabras tienen poder, que el 2017 va a ser un año muy bendecido, preparándonos también, por eso feliz de lo que Dios, siempre tomando lo bueno y desechando lo malo. Nos estamos preparando para extender también la casa del Señor. Los líderes están trabajando fuertemente, contentos, animados, entusiasmados y creyendo cada día más. Qué bueno de tenerte. Así que gracias y bueno, prepárate que ya siguen viniendo y estamos presentando al gran equipo de ministros, de hombres y mujeres de Dios que conformamos el gran equipo del Centro Evangélico Mundial, unidos a ministerios también trabajando fuertemente. Vamos, señor director, a nuestras escuelas, al Instituto Teológico Avanzado, vamos a las redes sociales para que la gente se comunique, porque estamos saludando y ya volvemos con más pastores. Ministerio SEM te invita a que te prepares en nuestras escuelas. El director Daniel Menchaca te da la bienvenida a nuestras escuelas y al Instituto Teológico Avanzado. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Prepárate en la Escuela de Discípulos. Escuela Evangelística. Escuela Profética. En el Instituto Teológico Avanzado, ITA. Contáctate con nosotros en www.ministeriosem.com. Centro Evangélico Mundial, y damos la bienvenida a todos aquellos que recién están entrando a lo que es conectándose a la señal televisiva internacional, la gran cadena TCN, Televisión Cristiana para el Mundo Entero. Seguimos saludando gente desde Uruguay, aquí en Maldonado, Uruguay. Cristina González, que nos está viendo, también nos está viendo Lucy Carballo y familia, Mariela Sosa y familia, Joana Núñez y familia también, toda esta gente de la ciudad de Maldonado. Para la gente que nos ve en el mundo entero, Maldonado tiene que ver conocido y es muy conocido por la península, lo que es Punta del Este. Allí toda esta gente linda nos está viendo, también de San Carlos, pertenece allí en Maldonado. Geraldine y familia, les bendecimos. A Gómez también, la familia Gómez. Bueno, cuánta gente, también de Yun, otros hijos espirituales encargados de la nueva obra de Río Negro, Yun,
allí los hermanos encargados, Claudia y Horacio, que están, le han creído al Señor y bueno, que están allí con todos sus hijos, la familia, y realmente estamos felices y contentos. De Progreso, la comunidad Redención y Restauración de Progreso, allí el departamento de Canelones. Vaya nuestros saludos también para la ciudad de Melo, Cerro Largo, Carlos y Daisy, también hijos espirituales del gran equipo del Ministerio Sena allí, también en Cerro Largo, de los pastores Rolando y María Noel. También de Arbolito, allí de la iglesia del pastor Héctor y Gladys, Alison Méndez, que está en la sintonía. De Azul, el hijo y los hijos del profeta y la pastora Mariana La Roca allí, en Azul, Buenos Aires, están Abuel. Les bendecimos a todos los que están a esta hora viéndonos. Y bueno, mucha gente me están trayendo los nombres. Y ya tenemos en el living a pastores que estamos uniendo también. Estamos haciendo alianza y se han incorporado al equipo hace muy poco. Que le damos la bienvenida, pastor Néstor y Gabriela. Bendiciones también de tenerte acá. Un gusto y que nos puedas estar saludando, presentándote a toda esta gran audiencia. Bueno, es un placer, una bendición poder estar aquí y estar saliendo por televisión, por internet, en TCN. La verdad es un placer estar aquí junto a usted, apóstol, a la profeta Lourdes. Y la verdad que junto también a esta grande ejército de pastores que nos han abierto estas puertas. Y nos sentimos muy bendecidos, muy agradecidos en este tiempo. Dios está haciendo cosas grandes y fuertes y poderosas. La verdad que Dios se está manifestando en el final de 2016 de una forma tremenda. La verdad, muy bendecida. Y estamos expectantes y creemos y declaramos y confesamos que Dios nos está preparando, nos estuvo preparando y nos está preparando para un 2017 de muchísima, de extrema bendición. Así que Y te acompaña la pastora, tu esposa. Sí, con 24 años de casado. Mirá qué lindo. La verdad que es una bendición, qué 30 bueno. años que nos conocemos y siempre a mi lado, siempre empujando y siempre, como dice el libro de Josué 1:9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Bueno, ella, la verdad que se ha esforzado, ha sido valiente porque me ha seguido por 24 años, más 6 casi de novio, 30 años. Una mujer esforzada y valiente. Esforzada y valiente. Que nos puedas estar saludando, pastora Gabriela. Dios bendiga a todos ricamente. Les cuento que estamos pastoreando una iglesia en Progreso, Canelones. Este fin de semana estamos cumpliendo 6 años que estamos ministrando junto a mi esposo, junto a nuestros hijos también, que nos acompañan en todo esto del ministerio. Aquellos líderes que están a nuestro lado, esforzados, valientes realmente, que nos han acompañado en todo este tiempo, viendo el proceso de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, en el ministerio, que han sido de gran bendición y gran apoyo para nosotros, para nuestras vidas, en todo esto que Dios hace y nos está preparando. Dice la palabra que al que cree, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito por el cual somos llamados por Dios. Y realmente el propósito de Dios, cuando Dios te llama, desarrolla un propósito en tu vida, sueña con un propósito, realmente pasás por valles de sombras, por valles de muertes, pero la mano de Dios está permanentemente contigo. En mi vida ha hecho mucha mella una palabra que dice que cuando José estuvo por muchas luchas, dice la palabra que Dios estaba con José. Nosotros podemos declarar junto a mi esposo, confesar que en todo tiempo Dios ha estado con nosotros, hemos visto su mano en todo tiempo, en todo momento, y nos ha bendecido en gran manera. Esta palabra vino a nuestras vidas no hace mucho tiempo, y realmente hemos visto que en este final de este año, esa palabra se está cumpliendo en nuestras vidas, en nuestro ministerio y en nuestra comunidad. Así que para la gloria de Dios, el Señor sigue haciendo cosas grandes, maravillosas y nos sigue sorprendiendo día a día. Qué bueno tenerlos aquí en el gran equipo del Centro Evangélico Mundial, también el nombre de su ministerio, de unir fuerzas, ¿verdad? Lazos
realmente yo estoy agradecido al Señor de hoy tenerlos en el living de la Casa del Señor del Centro Evangélico Mundial y con gran expectativa de todo lo que, como bien decías tú, Pastora Gabriela y Pastor Néstor, de todo lo que Dios nos habló, porque la Iglesia de Jesucristo es una en toda la tierra. Hay diferentes denominaciones y ministerios, pero todos somos la Iglesia del Señor Jesucristo. Así que somos hermanos, un gran equipo de soldados y bueno, y unir ahora fuerzas para este gran trabajo de equipo, no solamente para el Uruguay, sino para el mundo entero. Usted ya viajó con la profeta Lourdes a la Argentina a ministrar las iglesias que hay allí en la Argentina. Y bueno, realmente una bendición, Pastor Néstor, también. Sí, ha sido de muchísima bendición todo esto. Y la verdad que creemos que todas las cosas que Dios va a hacer nos va a sorprender aún más, porque de lo que uno está esperando, ¿no? Ha sido de muchísima bendición. Se vienen programas televisivos para el año 2017, testimonios que sé que tienen muchísimos, me contaron algunos, algunas situaciones adversas, pero también que Dios dio respuesta. Así que, bueno, vamos a tener la gente, ya después vamos a tener programas de testimonios, de ministración, de predicación. Sé que hay mucha bendición para compartir. También cuánta gente nos está viendo de Canelones Progreso allí. Y está la línea de la comunicación para que ustedes se puedan contactar también con estos pastores allí en Progreso, en Canelones. Y bueno, en esta palabra final también, en este cierre, porque esto es una presentación, pero luego vamos a estar compartiendo la oración y mañana una santa cena de cierre de año de gran victoria y de gran poder. Amén, amén. La verdad que, bueno, es una gran bendición, como hemos venido hablando, y hay una palabra que viene a mi mente, a mi corazón, es que está en el libro de Juan 10:10, que dice: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Nosotros queremos compartirte, transmitirte, impartirte de esa vida que Dios dio, esa vida que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y una vida que ya no hay condenación, sino que hay liberación. Te bendecimos, damos gloria a Dios por tu vida, y queremos decirte que ni la depresión, ni la enfermedad, ni la crisis, nada puede apartarte del amor de Dios, porque Dios dio a su Hijo por tu vida. Este es un tiempo nuevo para ti, apóstol, para la profeta, un tiempo nuevo para nosotros como pastores, como familia, como ministerio. Es un tiempo nuevo, es un tiempo extremo. Así es realmente. Y bueno, nos sentimos muy bendecidos de poder estar en este lugar con todos ustedes. Realmente ha sido unos días de mucha bendición. Sabemos que vienen más, que vienen días gloriosos. Sabemos que Dios nos está preparando para grandes cosas, y bueno, aquí estamos dispuestos dejarnos guiar por el Señor a donde Él nos quiera llevar. Así que realmente esperamos, sí, que el próximo año sea un año de mucho trabajo, porque yo creo que solamente a los cristianos, a los hijos de Dios, a los pastores, nos gusta decir con mucha satisfacción, nos esperan días de mucho trabajo. Realmente, porque sabemos que los que trabajamos para el Señor somos bendecidos en todo tiempo, en todo momento, y trabajar para Él es un honor realmente. Bueno, bienvenidos al equipo del Centro Evangélico Mundial, sabiendo que hay mucho para hacer, mucho trabajo, muchas ciudades y naciones para conquistar. Gracias por estar con nosotros también, y usted no sea parte de la sintonía. Quédese, porque en minutos vamos a seguir saludando, y mire lo que tengo aquí de nuestras librerías, nuestras iglesias, de todo lo que tiene que ver las escuelas y el Instituto Teológico Avanzado. Después de esta pausa vienen más pastores. Seguimos presentando la gran familia del Centro Evangélico Mundial, pero no te apartes de la sintonía. Vamos, ¿qué te parece? A un videoclip de Alex Zurdo, de un hombre que muy pronto lo vamos a tener como primicia en el Uruguay. Thank you.
En el asunto, cuando te libras de un mal que ibas a caer, cuando te pasan cosas que no puedes entender, cuando se cierra esa puerta que tanto habías esperado, cuando cuestionas si has preferido volver al pasado. Oh, oh, Dios está en el asunto. Cuando partido un pariente por el cual habías llorado, cuando has pedido por no seguir desempleado, cuando has sufrido pana y también cuando has llorado. Oh, oh, oh. Tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado. El tiempo te hará entender que nunca te ha desamparado. Planes que habías trazado, amigo, mi Dios es así, por él quedarán destrozados, pa' que no te destruyan a ti. Dios está en el asunto, el que dijo que te amaba te ha abandonado. Preguntas sin saber de qué te han librado. Cuando escogió la calle el hijo que había criado, por el cual siempre oraste y en la iglesia fue criado. Oh, 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 Dios está en el asunto. Cuando diste la mano y después fuiste traicionado, te condenaron y con mentiras juzgaron, cuando te encierras donde nadie te pueda ver, cuando miras al cielo buscando saber por qué, que no comprendes, tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado, el tiempo te hará entender que nunca te ha desamparado. Los planes que habías trazado, amigo, mi Dios es así, por él quedarán destrozados, pa' que no te destruyan a ti. Seguimos compartiendo toda la bendición desde este living que hemos hecho, en este set que hemos armado para compartir con todos ustedes desde el Centro Evangélico Mundial, porque estamos cerrando el 2016 y declarando la nueva señal del reino, la cadena TCN, para trabajar con muchos ministros en el mundo entero. También tenemos otra gran familia, otro gran equipo de profetas, de pastores que se unen en este año al equipo del Centro Evangélico Mundial y que le damos también la bienvenida a los estudios del Centro Evangélico Mundial. ¿Qué tal, Pastor Bento, Pastora Cristina y Profeta? Es una bendición de tenerlos aquí. Dios les bendiga, saludamos a toda la audiencia de TCN. Realmente es una bendición poder estar aquí en este living, dirigiéndonos a toda la audiencia. Y bueno, en un nuevo tiempo, en un nuevo comienzo que Dios nos ha dado, agradecidos a los apóstoles, a la profeta también, porque realmente Dios los puso en nuestra vida
Y bueno, caminando las palabras proféticas que Dios nos ha dado y realmente bendecidos a nivel ministerial, a nivel familiar y realmente sorprendidos por lo que Dios está haciendo en este tiempo. Presente a su amada esposa, pastora, profeta, secretaria, ¿cuántos títulos, no? La verdad que sí, apóstole. Pero bueno, me acompaña mi esposa, mi amada esposa, la profeta y pastora Cristina, que realmente hace 28 años que Dios nos ha unido y hemos formado una hermosa familia. Pero le voy a dejar que ella nos cuente un poquito. La verdad que saludamos a toda la teleaudiencia. Es un honor, un privilegio. Honramos a nuestros apóstoles por esta oportunidad. Y realmente, si uno fuera a contar todo lo que hemos vivido, parece mucho tiempo y es poco el tiempo que hace que estamos en esta gran familia, que nos han recibido con tanto amor. La verdad que agradecidos a Dios por eso. He seguido por 28 años este hombre en todo lo que es, todas las locuras, pero son locuras compartidas. En el Evangelio ha sido muy bueno. Pero en sí lo que más quisiera decir, el privilegio de estar en este ministerio, realmente es un nuevo comienzo en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Realmente hemos vuelto a renacer, hemos vuelto a poder vivir el pastorado a full y lo profético sacado realmente dentro de mí para servir donde Dios nos quiere. Realmente Dios nos ha devuelto cosas grandes que Él tenía y a través de ustedes que nos impulsaron, que nos recibieron, que podemos decir también a nuestra hija, que es también la que nos acompaña. Y bueno, gracias. Sierva del Señor, Luzmila. Amén. La bendición. La verdad que una bendición que nos acompaña en todo esto. Y bueno, nada más que darle gracias a Dios sobre todas las cosas. Darle gracias a Dios que siempre está presente, que siempre llega a tiempo. Nosotros tenemos un lema de por mucho tiempo, dice Jesús, siempre llega a tiempo. Y justo llegó en un tiempo realmente muy a tiempo para revivir y no dejar morir en nosotros lo que el gran llamado que teníamos en su momento y que seguimos teniendo y lo tendremos hasta que el Señor venga. Claro que sí, porque el que da el llamado, el que llama, el que da los dones, talentos, ministerios, es el Señor. Y realmente nos honran que sean parte del equipo del Centro Evangélico Mundial también, con su ministerio profético, pastoral, trabajando allí en Maldonado, Punta del Este, para la gente. Al pie de pantalla está saliendo el ministerio, su dirección, teléfono de contacto. Y contento porque... somos un equipo y una gran familia que podemos compartir y que cada uno tiene algo para aportar en este gran trabajo de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Un hombre también, un hombre profesional, retirado de bombero, jubilado, podemos decir, de esa manera, pero hoy con un ministerio fuerte. Amén, apóstol. Durante 31 años serví a mi país salvando vidas. Y bueno, hoy seguimos haciendo esa labor, salvando almas, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y quiero decirte también que Dios nos está dando un gran equipo allá en Maldonado. Amén. Tenemos nuestra iglesia en la calle Arturo Santana, 868 Casi Dodera. Y realmente sorprendido por lo que Dios está haciendo aceleradamente en este tiempo. Hoy por hoy se está haciendo también un gran trabajo pastoral a nivel carcelario. Dios está trayendo pastores para trabajar con nosotros en el ministerio. Y que realmente estamos impactando dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos de la delincuencia, pero la única forma de que la delincuencia no se dé es justamente que esas vidas sean transformadas. Entonces, hoy por hoy tenemos hombres y mujeres, pastores, que están trabajando allí en la cárcel Las Rosas, haciendo un trabajo realmente formidable. Los bendecimos, estamos impactando en varias áreas de la sociedad, estamos llegando a gente de la política también, predicando el Evangelio. Y realmente aquellos barrios también con mucha necesidad, en lo social, en lo económico, llevando un evangelio que realmente cambia, transforma vidas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay mucha necesidad, familias restauradas, muchos matrimonios que han llegado a la iglesia, ya a punto de separarse, el Señor ya ha hecho una obra poderosa, ha restaurado los matrimonios, ha restaurado las relaciones entre los padres y los hijos, y realmente estamos muy contentos y viendo la mano poderosa de Dios. Una bendición. Sé que hay mucho para decir, para compartir, muchos testimonios.
palabra profética, palabra de Dios. Y bueno, esto recién comienza. Amén. Este es el comienzo, el gran comienzo, cierre de año, pero el comienzo de un trabajo a nivel televisivo, a nivel mundial, con otros ministerios en otras naciones también, que se van a ir sumando a esta gran cadena TCN. En esta palabra final, profeta, pastor, sé que comienza algo nuevo de equipo, de reino y a nivel mundial. La verdad que es un gran desafío. Creo que el 2017 viene con grandes desafíos. Y una cosa que no quería perder es decir la oportunidad que nos han dado de servir al lado de ustedes, de la profeta, que me ha dado la oportunidad de acompañarla también a Argentina, de permitir llevar la palabra, y ahora vamos a estar llevándola a Melo, que también los pastores de Melo nos dan esa oportunidad, confiando, siempre confiando en nosotros, esa confianza y ese amor. Pero sobre todas las cosas quiero recalcar el amor. Y el gran desafío para el 2017 es llevar ese amor. Wow. Y para mí una palabra que está ahí en Isaías 62, que dice, por amor no callaré ni descansaré, sobre la ciudad de Maldonado y sobre Uruguay. De predicar el Evangelio y llevar a toda palabra a quien necesite. De recorrer por las calles, sea de noche, no hay hora para detenernos. 2017 tiene que ser un cambio de cabeza total, realmente de entrega absoluta a nuestras vidas como pastores, a llevarla realmente a sus casas, entrar a sus casas, donde hay dolor, donde hay llanto, donde hay padres desesperados, donde hay matrimonios que se están destrozando, y ahí poder entrar con una palabra de fe, de esperanza, de amor, sobre todas las cosas, el amor. 2017 tiene que ser señalado por la palabra, el significado del amor, porque sin amor, ¿qué haremos? Y el amor de Jesucristo, todo lo podemos. Y sin ese amor nada podemos hacer. Amén. Pastores, gracias por esta presentación, este saludo, y para que la gente pueda conocer el gran equipo que estamos trabajando y cuánta gente también después de este cierre de año, de esta presentación, muchos también van a querer ser parte de esta gran familia del Centro Evangélico Mundial, uniendo fuerzas con los diferentes ministerios. Gracias por tenerlos aquí también, ser parte de este equipo. Y bueno, vienen más pastores. Quiero dejarles saluditos a Melo. Está Andrea Duarte también, que nos está saludando. En Montevideo está Isabel Gamboa, nos está saludando. En Azul también el grupo de jóvenes del Ministerio Zem Najid y Azul, están los jóvenes todos prendidos en Buenos Aires, y esto es lo que hace la televisión, esto es lo que hace la oración de un gran equipo unidos en bendición. En este cierre, en esta palabra final, dándole la bienvenida como soldados de Jesucristo, bueno, que nos pueda estar bendiciendo este cierre, en esta palabra final. Amén. Realmente declaramos que es un cierre de año en victoria y estamos profetizando que el 2017 viene con muchas bendiciones para todo el pueblo de Dios. Y apóstol, quería simplemente decir que en la palabra de Dios muchas veces vemos a los discípulos que salían a pescar y venían con pesca abundante. Pero también nos enseña la palabra que en determinado momento las redes se rompían y había que estar ahí en la arena remendando esas redes. Y hoy por hoy también el Señor nos está utilizando para remendar esas redes, porque hay mucho pueblo de Dios que por diferentes motivos ha quedado en el camino. Y hoy el Señor los está trayendo también a nuestra iglesia y estamos trabajando con ellos, estamos restaurando, estamos restituyendo, y realmente ha sido una gran bendición. Y creo que en este 2017... va a ser no solamente un año de gran pesca, de gran cosecha, sino que realmente mucho pueblo va a volver a la casa del Padre. Qué bueno, qué bueno. Pastor Roberto, pastora Cristina y profeta, bueno, bendecimos. Vamos a una nueva pausa musical, venimos con más saludos, y este programa no solamente estamos en vivo y en directo, sino también es un programa que va a estar saliendo la Navidad, saliendo el Nochebuena, saliendo en el cierre de año, en fin de año, en diferido, y queremos bendecir y saludar a toda la gente linda. Estamos presentando el gran equipo del Centro Evangélico, parte del gran equipo del Centro Evangélico Mundial. Les bendecimos, nueva pausa musical, señor director, y ya volvemos. Yo, yo, yo.
Redimido, man. Respeta. Ando con el filósofo de esta materia, Vico. Sí. Tírala. En la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque, que muere que contigo se choque, no se equivoque. Y en la calle también se anda comentando que te la pasas abusando, por eso te están acechando y te están pelando. Pao, pao, pao. Coge mi palabra. Pao, pao, pao. Del tipo que tú cucas. Pao, pao, pao. Si le tiras con bala. Pao, pao, pao. Regresa con bazooka. Pao, pao, pao. Si mata tu camino. Pao, pao, pao. Tus sueños asesina. Pao, pao, pao. Serás copa sin vino. Pao, pao, pao. Muerto que camina. Si te crees el man, te crees el gran papa. No zumbo plomo, pero vuelo tapas. Con mi lata, lírica que da, pero no mata. Tiene más peso que tu punta y que tus gatas. Saca de el metal de la cintura. Que llegaron 10 Federico y 10 de la Fura. Y jura que si te cogen va pa'l boquete. Una década encerrado y 5 años con grillete. Por eso estoy aquí para decir, aunque te enoje, que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge. Y coge, que si te tiran sin cover, no habrá quien te tape, ni te pare, ni te sobe el coco. Si no muere baja el moco, que si quedas cojo pa' y te atrapan esos locos. Y pao, 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 al foco. Y perdona si te asusto con el tema que te toco. Pao, pao, pao. Si tú siembras plomo. Pao, pao, pao. Plomo tu cosecha. Pao, pao, pao. Y si tú vas a muerte. Pao, pao, pao. La muerte te acecha. Pao, pao, pao. Camine por la orilla. Pao, pao, pao. Por donde no se choca. Pao, pao, pao. Pues yo te hace lo malo. Pao, pao, pao. Malo te toca tipo, porque desde que te fumas un turro te crees más duro que el castillo del morro. Pero te agarran en la boca del zorro. Ahí te ablandas y pides socorro. Ayer te la luciste disparando. Le vaciaste un par de peines al otro bando. Yo que tú en vez de estar gozando y celebrando, papito, acúsate que te están velando. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro. Porque el que a hierro mata muere por el hierro. Si tú diste salsa no esperes espagueti. Si sembraste plomo no esperes confeti. Antes de usted hacer lo que vaya a ser mi hermano, recuerde que allá arriba existe un Dios soberano. Y si en la vida tú escogiste ser el villano, enfrentarás la consecuencia tarde o temprano. Porque en la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque, que muere que contigo se choque, no se equivoque. Y en la calle también se anda comentando que te la pasas abusando, por eso te están acechando y te están velando. Pao, pao, pao. Si tú siembras plomo. Pao, pao, pao. Plomo tu cosecha. Pao, pao, pao. Y si tú vas muerte. Pao, pao, pao. La muerte te acecha. Pao, pao, pao. Si matas tu camino. Pao, pao, pao. Sueños asesina. Pao, pao, pao. Serás copa sin vino. Pao, pao, pao. Muerto que camina. Oh, man. Este es el resultado. Muerto que camina. Es una combinación de un fenómeno y un filósofo. Muerto que camina. El tatarabuelo y el tataranieto. Redimido, man. Un producto musical de la A a la Z. Exerio Funi. Tírala. Yo. Filosofía de la calle, con detalle pa' que se calle. Jackson, pa' que escuche. Vico, sí. No. Santo Domingo y Puerto Rico. El Domi y el Bori. Creando una nueva conciencia. Pau, pau, pau. Seguimos, seguimos. Y bueno, como bien estábamos escuchando y viendo este videoclip, pau, pau, pau. Bendecimos a toda la gente linda que está en la sintonía. Les saludamos a aquellos que recién se conectan a la gran cadena TCN Televisión Cristiana para las Naciones. Sigue la gente enviando su saludo desde Casanova, Yanina y Sebastián. Les bendecimos desde Azul, Buenos Aires. Alicia, Elba,
Hilda y Nadia. Les bendecimos a toda la gente que está en la sintonía. No me quiero olvidar del gran equipo de TCU Producciones, de todo este gran equipo de TCU Producciones, de los cámaras, de switcheros, sonidistas, productores, directores, bueno, sonidistas, iluminadores, utileros, de todo el gran equipo de TCU Producciones que hace posible el gran trabajo que podemos salir al aire. Así que los bendigo a todos. Con la cámara puede mover así, cámara, saludándonos. Bueno, impecable. Damos gracias al Señor. Y seguimos presentando la gran familia, el gran equipo del Centro Evangélico Mundial. Y en esta oportunidad, el pastor Héctor y la pastora Gladys, que le damos la bienvenida a este living del Centro Evangélico Mundial. Hijos también, años, amigos también de la casa. Y bueno, te damos la bienvenida, Héctor. Primeramente, darle gracias a Dios por el privilegio que Dios nos ha dado, nos ha permitido de estar en este lugar. Y bueno, y saludar a toda la gente linda que está allí mirándonos a través de las redes sociales. Bueno, nosotros somos los pastores de allí de Arbolito, pertenece a Melo, Cerro Largo. Estamos con mi esposa Gladys allí pastoreando lo que es Arbolito. Y bueno, contento y agradecido a Dios de lo que Dios está haciendo allí en Arbolito, y bueno, en nuestras vidas, cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Y bueno, le damos gracias a Dios por todas las cosas lindas que Dios nos está enseñando, bueno, y el privilegio también de estas cosas lindas que Dios está transmitiendo a nuestro ministerio, porque yo creo que este es el comienzo de algo grande, algo lindo, que se viene para toda esta cadena de televisión. Pastora Gladys, un gusto de tenerte en este living también. Bueno, muchísimas gracias, pastor. A la audiencia, muy buenas noches. Es un gusto, realmente un placer poder estar a través de estas cámaras, poder compartir con usted este tiempo tan hermoso de todo este equipo ministerial, de los pastores de Argentina, Maldonado, de Cerro Largo también. Y bueno, estamos, como bien decía mi esposo, estamos pastoreando allí en la ciudad de Dios, como le llamo, porque es así. Donde hay personas que también nos están mirando, así que quiero saludar también parte de los hermanos en la fe y familia. Y bueno, esto ha sido una bendición grande de parte del Señor, poder compartir los momentos hermosos que hemos vivido, estamos viviendo, de tener la unidad del cuerpo ministerial, porque a veces el amor de Jesucristo se manifiesta a través de la unidad, del compañerismo, de estar unidos. Muchas veces por la distancia, por vivir unos lejos de los otros, no podemos en este momento, pero Dios permitió esto y realmente que yo estoy feliz y gozosa y compartir con ustedes también, amados, que están mirando de ahí, detrás de las cámaras, para poder compartir este tiempo y saludarlos y bendecirlos, que es muy bueno estar en las cosas del Señor. Hoy comienza, pastor Héctor y pastora Gladys, algo grande para el ministerio SEM y para cada integrante. De las cosas lindas que Dios nos habló 15 años atrás, 20 años atrás, podemos decir que nos conocemos con esta familia, con estos hijos, y cada uno de ellos tiene, como cada pastor que pasa, tiene un testimonio que si usted los escucha queda impactante. Solo quiero decir esto, esta mujer, cuando conocí a esta mujer, estaba buscando un psicólogo y un psiquiatra. Y yo le dije aquella palabra, ¿se acuerda, pastora Gladys? Sí, me acuerdo. Le dije, tenemos el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra. Amén. En tal dirección. Y esta mujer fue a tal dirección y se encontró con el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, que es Jesucristo de Nazaret. Hoy verte en el living de la cadena TCN, del Centro Evangélico, con un ministerio fuerte en un poblado como lo es Arbolito, realmente me llena de gozo, de alegría y de satisfacción ver este hombre aquí, un hombre que nos ha bendecido en nuestra fundación, Sitio Renacer, la quinta que plantábamos en Cerro Largo, Melo, un hombre que tiene la capacidad de conocimiento de plantación, también un trabajo fuerte social que se ha hecho en Cerro Largo. Realmente, Héctor, verte aquí en el living de la cadena TCN me llena de gozo, de alegría y de satisfacción. Para nosotros también, pastor, es un orgullo, un privilegio, como le decía. La verdad que nunca pensamos también estar en este lugar, porque pensábamos que siempre íbamos a estar en las quintas, en las chacras, pero todo el plan era de Dios.
Dios tenía un plan con nosotros y estamos muy, muy agradecidos porque también lo que Dios nos dio de gracia lo estamos aportando allí en Arbolito y bueno, estamos haciendo un lindo trabajo. Quería saludar también, ahora aprovecho las cámaras para saludar también a la maestra, a la escuelita, que está haciendo un buen trabajo con los niños, estamos trabajando con niños, la verdad que estamos tratando de transmitirle a los niños de que se puede salir de la juventud, salir hombres y mujeres también con capacidad, sin tener que hacer daño a la sociedad, sin, aprendiendo la sana doctrina de Jesucristo. Y mientras vos hablás, yo pienso que el poblado Arbolito hay 200 familias, 300 familias para la gente que no conoce, a 30 kilómetros del departamento de Cerro Largo, frontera con Brasil, unas 200 familias ahí donde ellos plantaron la iglesia del Señor, le creyeron a Dios, pero hoy le están hablando a millones de personas a través de la gran cadena TCN. No solamente en directo, sino también en esta grabación que va a quedar hasta que Cristo venga y va a ser de gran bendición. Por eso estamos presentando el gran equipo, la gran familia del Centro Evangélico Mundial y ahora se viene un compromiso de viajar, hacer televisión mes a mes. Yo creo que Dios nos va a comprometer y que va a bendecir de gran en gran manera para que podamos bendecir a cuánta gente. Pastores Héctor, Gladys, bueno, en una palabra final, sé que hay mucho para decir, seguimos presentando pastores, pero como bien decía, saludando también al liderazgo de la iglesia, a tu familia, a los hijos, bueno, realmente me llena de gozo tenerlos en el living de la casa del Centro Evangélico Mundial, su casa. La verdad que sí, pastor, tendríamos muchas cosas para contar, pero el tiempo en televisión también es corto, hay muchos siervos de Dios que están allí también que van a estar dando testimonio de lo que están trabajando, pero también quería dejar un mensaje para todos aquellos hombres y mujeres que están allí del otro lado mirando, quizás en estos momentos te encontrás perdido, no encontrás salida, te puedo decir que algo lindo de parte de Dios. En el libro de Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no tenés un camino, si estás confundido, bueno, venite a Cristo, porque Cristo es el único camino que te puede llevar a la bendición y a la salvación de tu familia. Así que estamos muy, pero muy agradecidos de pertenecer a este cuerpo de Cristo. Bueno, y saludamos a toda la teleaudiencia que está mirando y allí a la gente también. Un abrazo grande allí a donde estamos pastoreando en Arbolito, porque hay mucha gente que ya está, nos está mirando de aquel lugar. 20 años que conocemos a estos hijos espirituales, amigos de la casa, y que realmente este hombre también tiene un testimonio que lo va a estar dando a toda la teleaudiencia. Soldado de Jesucristo, una bendición de tenerlo. Pastora, una bendición de tenerle. Y bueno, seguimos presentando. Y yo quiero decirles que nuestro ministerio, el Centro Evangélico Mundial, tiene escuelas. Como lo vemos aquí, la Escuela de Profeta, ministrada y liderada por la directora, la profeta Lourdes de Menchaca, donde realmente es una gran bendición. No solamente la unción le transfiere la revelación dada de Dios, sino también los dones se transfieren a través de esta Escuela Profética León de Judá. También tenemos Escuela de Discípulos para los nuevos convertidos, personas que vienen al Centro Evangélico Mundial, reciben a Jesucristo. ¿Y qué pasa después que recibe una persona a Jesús? Nace a un nuevo camino, una nueva verdad, una nueva vida, y nutrimos a esa persona con la escuela de discípulos. Le enseñamos los pasos, los primeros pasos para dar también. Tenemos la escuela evangelística también. No solamente tenemos la unción de ganar almas para el Señor, sino también transferimos la escuela evangelística a aquellas personas que tienen que ganar a su familia. Cuando viene Jesús a nuestra vida, dice que seríamos salvos nosotros y toda nuestra casa. Mucha gente no sabe cómo ganar su familia en Cristo Jesús. Bueno, aquí capacitamos a través de la escuela evangelística para la gloria del Señor. Y también preparamos siervos del Señor a través del Instituto Teológico Avanzado, como lo vemos aquí, Ministerio Pastoral, quien le habla, el director de este instituto, después de haber sido graduado en la universidad en California, la Sheffer, y realmente hoy teniendo las herramientas
para este instituto y para transferirlo a todos aquellos que tiene el llamado. Así que te esperamos, te podés contactar con nosotros por las vías de la comunicación o también por nuestra página ministerial, la www.ministeriosem.com. Allí vas a ver, vas a conocer, vas a ver el trabajo y todas las escuelas y te podés contactar con nosotros. Señor director, otra pausa musical y volvemos con más pastores en este cierre de año, en este programa especial 2016 para bendecir y también recibir el 2017 declarando y decretando la extensión del reino en las naciones. Nueva pausa musical y ya volvemos. Cuando no sé dónde ir y siento que no puedo andar, te acercas a mí, aliento me da. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltará. Vamos, ponte de pie. Fácil, lo sé, sé que has pensado rendirte. Yo una vez también lo pensé, al igual que tú sentí como si no hubiese salida, pero me refugié en el más grande, el creador de la vida. No te dejará, sé que te dará la salida del desierto. Él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto. Y ahora te da una palabra de fe, aliento y esperanza. Créelo en este momento, levanta tus manos y canta. Y siento que no puedo más, no puedo más. Te acercas a mí, aliento me da. A nadie más iré, solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltará. Me soltarás. Parece como que en lo natural se ve como que todo anda mal, pero en lo sobrenatural existe un mundo espiritual. Se está librando una batalla, a tu favor la orden fue dada. El enemigo quiere impedirla, hacerte creer que no hay nada, pero no podrá, no lo logrará. Sobre ti él no tiene autoridad. Acércate a Dios más y más y el enemigo huirá. Levántate ahora y avanza. Dios va cubriendo tu espalda. Créelo en este momento. Levanta tus manos y canta. No sé dónde ir y siento que no puedo más. Contra ti se escribió un guión, se apostó a tu derrota, pero Jesús lo cambió, le dio un final diferente al que pensaba la gente. Restauró lo que estaba roto, te hizo brillar nuevamente. Lo que el mundo ve como un final, Dios lo ve como una oportunidad para su gloria demostrar y que todos sepan que Él es real. Es más grande que la enfermedad, que problemas o situaciones. Puede cambiar tu lamento en baile y tu llanto por canciones. Cuando no sé dónde ir y siento que no puedo más. Cuando no sé dónde ir, te acercas a mí. Siento que no puedo más. Aliéntame. Tú te acercas a mí, dándome vida con tu aliento. A nadie más iré. A nadie más. Solo puedo tú ir. Tienes la respuesta. Seguimos compartiendo todas las bendiciones desde el Centro Evangélico Mundial,
presentando en este programa especial a todo el gran equipo, a todos los pastores, pastoras, a todos los ministros que estamos trabajando unidos para la gloria del Señor. Tenemos también a la pastora Patricia, y bueno, es un gusto también, pastora, tenerla aquí en el living del Centro Evangélico Mundial. ¿Qué tal? Muchas gracias, pastor. La verdad que es una honra estar aquí en este lugar. Estamos pastoreando en la ciudad de Maldonado. Este domingo hacemos 2 años recién de aniversario. Somos nuevitos en el pastorado. Una iglesia nueva, otros hijos también que eran líderes del departamento de Cerro Largo y ahora están pastoreando después de recibir el llamado allí en Maldonado, precisamente también para que la gente conozca qué es Maldonado Punta del Este también. Saludos también para todos los que están allí del otro lado, la familia. Saludo a mi esposo que hoy no me puede acompañar por temas laborales. El pastor John Mayer que nos está viendo allí a la distancia. Bueno, bendecimos a tus hijos, a todo el liderazgo, ¿verdad? A todo el liderazgo, a los que están ahí del otro lado. Bueno, la iglesia queda ubicada en el barrio San Martín, en Ernesto Paravís y Joaquín Artigas. Y esperamos a todos, la verdad que es un gozo, como dije recién, estamos en los 2 añitos y es un privilegio servir al Señor, tener a la familia, porque la primera iglesia es nuestra casa, es nuestra familia, y es una bendición servir al Señor con nuestros hijos, con mi esposo, y en ese lugar donde vemos que día a día Dios está haciendo cosas grandes. Bueno, Dios los llevó a ese departamento, a esa provincia, a esa tierra, siendo de otra tierra de 300 kilómetros. ¿Qué sintieron? ¿Cómo se vieron cuando llegaron ahí? La verdad que en los cambios... ¿Lo esperaban eso? ¿Eso lo esperaba el llamado en esa tierra? No, la verdad que no. La verdad que estamos como extranjeros, pero Dios nos ha bendecido. A los 6 meses de estar en ese lugar, en esa tierra, Dios nos entregó nuestra casa propia. Ahí casa están propia, donde ya también tienen al costado la iglesia... En el terreno propio. Exactamente, estamos ampliando con la ayuda del Señor, de los hermanos, de aquellos que están siendo bendecidos, prosperados por el Señor. Y vemos la mano de Dios en todas las cosas, pastor, y estamos agradecidos. Le bendecimos a ustedes que son familia, amén. Y honramos al Señor por todas las victorias que ya hemos tenido hasta hoy. Qué bueno es. Mientras vos hablás, yo te estoy mirando y digo, ¿cómo crecen los hijos y cómo hoy están en la televisión ya con un mensaje, dando una dirección de una iglesia, bendiciendo la ciudad? Y eso me llena de gozo, de alegría y de mucha satisfacción. Así que yo creo que es el comienzo de lo que Dios habló años atrás, de los sueños, de las visiones, porque si hay algo que Dios hace es conceder lo que hay en el corazón, los sueños, las peticiones de nuestro corazón. Amén, y puedo recordar mientras usted hablaba, pastor, que el pastor estaba un día arreglando el púlpito de la iglesia, y yo le dije, mire, pastor, yo no quiero salir de las 4 paredes de la iglesia, yo no quiero estar en televisión, no quiero salir, no quiero grabar, y ahora viendo esto... la verdad que es una realidad, y el pastor me lanzó un desafío y me dijo, no le pongas paraguas a la lluvia de Dios que viene para tu vida. Así que también transfiero esta palabra a todos aquellos que nos están mirando en todo el mundo entero, que Dios tiene cosas grandes, cosas preciosas preparadas para ti, familia, mujer, varón, joven, a través de este ministerio, que le creas a Dios, que no seas incrédulo, sino creyente, y que en este tiempo Dios nos está entregando llaves, y dice que todo lo que atares en la tierra sería atado en los cielos, y lo que desates aquí va a ser desatado en el cielo también. Claro que sí, hay mensaje, hay prédica, hay enseñanza para compartir, pero hoy estamos en un programa especial presentando el gran equipo del Centro Evangélico Mundial, y en estas palabras finales, también Melanie, también Albeja que nos está viendo, bueno, toda la familia, también a cuántos líderes allí que nos están viendo. Bueno, bendecimos a todo Maldonado y declaramos un tiempo de gran victoria. Así que más compromiso, más trabajo, Pastor John, más trabajo en bendición. Así que, bueno, una bendición de tenerte aquí en el living del Centro Evangélico, tu casa también, y que, bueno, en este cierre, en este saludo final, que nos puedas bendecir.
Un saludo grande a todos, a toda la iglesia, allí el Maldonado, Punta del Este, a San Carlos también, que próximamente vamos a abrir una casa de oración. Agradecidos, contentos, sabiendo que si Dios te llamó con un propósito. Dios no te llamó para dejarte en la condición en la que estás. Dios te llamó para algo grande, y en este año 2017 es un año de nuevos desafíos, de conquistas, y tenés que prepararte. Qué bueno, soldado de Jesucristo. Pastora Patricia, una bendición. Y bueno, realmente contento de tener a todos estos ministros del Señor que estamos trabajando juntos, estamos alcanzando las metas en el Uruguay y en el mundo entero. Y vos también podés ser parte de la gran familia del Centro Evangélico Mundial. Así que te dejamos la vía de la comunicación allí, el correo, para que puedas estar contactándote de donde nos está viendo, y prepárate para ver la nueva señal del reino, la cadena TCN. Patricia, gracias, pastora, por bendecirnos con tu presencia, y a prepararse que se vienen las grandes cosas del Señor. Amén. Saludo para todos. Volvemos nuevamente a una pausa musical. Vamos a un videoclip, a las reuniones de nuestro ministerio aquí en la Casa Central en Montevideo, Uruguay. Vamos a las reuniones, señor director, que podamos invitar reuniones de caballeros, de damas, de líderes, de oración, intercesión, de jóvenes, de preadolescentes, en reuniones de toda la de la gran familia de la fe. Vamos a esta pausa, les invitamos al Centro Evangélico Mundial. Seguimos desde la gran familia, seguimos desde la casa, desde este living que hemos armado, este set que hemos armado del Centro Evangélico Mundial para compartir con toda la gente en este programa especial de cierre de año 2016. Estamos en vivo, pero también grabando para pasarlo en diferido, en las fiestas, compartiendo con todos los ministerios. Declarando un tiempo de cierre de año de éxitos, y mañana vamos a estar con todo el liderazgo de la Iglesia Central, más los pastores, en una gran Santa Cena de despedida de año, pero también declarando proféticamente un 2017 en gran bendición. Queremos saludar también en Buenos Aires, sigue la gente comunicándose, la familia Maglionio, familia Fiorella, Gina, toda esta gente de Casanova, Isidro Casanova, allí en Buenos Aires. También aquí en Uruguay, Maldonado, Natalia Rodríguez, Gabriela Berboto, Adriana Dávila también están allí viéndonos. Y bueno, cuánta gente que sigue mandando sus saludos, y les bendecimos donde nos estés viendo la gran cadena TCN. Muy, pero muy pronto en todos los cables canales. Lo podés estar pidiendo a tu cable operador, tu cable canal de tu ciudad, pidiendo la gran cadena TCN, y allí vamos a estar bajando la señal. Nos acompañan también hijos espirituales, pastores, amigos también de la casa, Pastor Ramón y la Pastora Nivia, que le damos la bienvenida a estos soldados del Señor Jesucristo.
Una bendición de tenerlos también en su casa, amén, en el living del Centro Evangélico Mundial. Bendiciones para nosotros. Saludamos a la gran audiencia de TCN. Y estamos, bueno, realmente felices, contentos de ser parte de este ministerio, de este gran equipo, de este gran grupo de soldados de Jesucristo. Estamos realmente agradecidos al Señor, estamos felices y contentos con mi esposa Nivia, trabajando allí en 5 años en el ministerio. Y allí estamos haciendo una gran tarea, allí en el barrio San Antonio 4, allí estamos en el la calle Agapito Paravera, entre Simón del Pino y Gregorio Sanabria. Allí estamos, bueno, trabajando en toda lo que es la zona de Maldonado, en lo que es la visitación en los hospitales, en los hogares de ancianos. Estamos haciendo esa tarea, preciosa tarea. Qué lindo, ¿no? De visitar allí los enfermos. Siempre están esperándonos, anhelando que vayamos con una palabra de aliento, de fe, de esperanza. Y bueno, nos gozamos cada día que vamos allí. También los ancianos en el hogar, que allí en donde están desamparados, solos, muchas veces por mucho tiempo, necesitan una compañía, y allí vamos a acompañarlos un rato, llevándoles una palabra, llevándoles unos caramelos, una torta de cumpleaños, bendiciéndoles y alegrándoles un poco. Demostrando el amor de Cristo. Así es. Con, no solamente de palabras, sino de hechos. Pastora Nivia, bienvenida también a este living de la cadena TCN del Centro Evangélico Mundial. Y con la remera que realmente del lanzamiento que tuvimos allí en lo que es el Hotel Radisson, tuvimos el lanzamiento y bueno, todos teníamos y tenemos esa remera, el logo de nuestra señal internacional nacida en el Uruguay. Bienvenida. Gracias, gracias le damos a Dios por estar aquí, por ser parte de este bello equipo, de esta hermandad, de esta unidad del amor de Dios que ha hecho sobre nuestras vidas. Y es algo maravilloso compartir con todos. Saludamos a la audiencia que está del otro lado, a todos aquellos que están viendo. Bendecimos sus vidas, bendecimos allí a Maldonado, donde estamos trabajando para el Señor. Que trabajar para Dios es lo más hermoso que puede haber. La paga más linda viene del Señor. Es el mejor patrón y el mejor pagador para todos y cada uno de nosotros. Él es el que nos llena de amor y el que nos da la gracia y la sabiduría para hacer las cosas. Sin Él, nada sería posible. Por eso yo me tomo de esa palabra, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Si no fuera por Cristo, no lo podríamos hacer. Solo por Él y para Él. Lo más hermoso que hay es alentar las almas, es dar un abrazo, porque muchas veces solo dar un abrazo de amor, no precisan palabras, es solo abrazar a alguien, y ese alguien siente ese amor y ese poder de Dios que toca su corazón, y eso es lo más hermoso que hay. No hay otra cosa más linda que servir a Dios, más hermoso que servirle a Él. Y claro que sí, el mensaje de Jesús no era un mensaje verbal, era un mensaje de amor fraternal, de amor, ese amor ágape, ¿verdad? Y tenerlos a ustedes hoy aquí en el living de Maldonado, Punta del Este, al pie de pantalla, la dirección de la iglesia también. También los vamos a tener predicando la palabra. Tienen un testimonio de gran bendición también. Y cuánta gente nos está viendo a esta hora, no solamente hoy en vivo, sino en diferido, grabado y al mundo entero. Por años vamos a estar compartiendo esta señal, este archivo televisivo para la gloria del nombre del Señor. Contentos de tenerlos aquí en el equipo del Centro Evangélico Mundial. Es realmente un gran trabajo, como bien decías, Pastor Ramón, en los hogares de ancianos, en los hospitales, por años llevando esa semilla de fe, de esperanza y de salvación. Amén. Realmente yo llevo 20 años ya casi en el hospital visitando a los enfermos.
acompañándolos, llevándoles... un poquito su aire. Llevándoles la palabra del Señor, alentándoles, acompañándoles de pronto en momentos en ¿Cuántas semillas en 20 años, no? Bueno, sí, hemos sembrado y el servicio también al necesitado allí, gente que no tiene quien lo acompañe, allí vamos y ayudamos a esas personas a comer, porque a veces tienen la comida sobre su mesa allí y no tiene quien les dé de comer porque están solos. Y allí vamos, le damos su alimento cucharadita por cucharadita, le sembramos la palabra y nos vamos felices y contentos de haber servido al Señor y al prójimo. Así que, bueno, esa es nuestra tarea, nos sentimos realmente gozosos de hacerlo. Y en este nuevo tiempo, ¿cómo se sienten al ver las cámaras? ¿Cómo se sienten en este nuevo desafío de lo que es la televisión, no solamente para Punta del Este, para el mundo entero? ¿Qué se siente, Nivia, esta nueva etapa ministerial? Y es algo hermoso, algo inesperado, algo que lo sorprende, que uno a veces dice, ¿cómo lo hago? Pero no es uno, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros venimos aquí, el Señor Espíritu Santo hace como Él quiere y le pone las palabras en la boca como conviene, como dice su bendita y maravillosa palabra. Decía el pastor algo, hubo un tiempo que me dediqué todas las tardes, iba todos los días al hospital de Maldonado a ayudar a las personas que no tenían quien les diera un vaso de agua, que a veces no tenían ni qué comer, y yo llevaba de nuestra casa, les llevábamos las tazas, los platos, los cubiertos, les vestíamos, porque tampoco lo tenían. Y esa tarea a mí me encantó, y a veces tengo como el ánimo y el deseo de volverla a comenzar. Y eso es importante, no solamente de haberlo sembrado, yo sé que hay un testimonio tremendo que vamos a estar contando, vamos a estar haciendo un programa, mostrando también fotos, archivos, etcétera, etcétera. Pero qué importante, esas semillas, cuando uno va, da un vaso de agua, dice la Escritura, por cuanto diste un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, dijo Jesús, a mí me lo hiciste. Entonces qué lindo es poder sembrar pan, abrigo, alimento, o sea, al que está sediento también. Y eso todo lo ve y todo el Señor lo reconforta y lo recompensa. Amén. Amén. Así que para la gloria de Él. Y el único glorificado es el Señor. Amén, amén. Así que en estas palabras y saludo final, porque estamos presentando la gran familia, el gran equipo del Centro Evangélico Mundial, y realmente estos ministros del Señor, allí al pie de pantalla, también la línea de la comunicación para congregar, para llamarlos por cualquier cosa que esté también cerca de la iglesia. Una gran bendición de tenerlos, y yo realmente me honran tenerlos aquí en el living de la casa del Centro Evangélico Mundial. Amén, pastor. La honra es para nosotros poder dejar también un mensaje diciéndole a aquellos que están perdidos, que están no encuentran salida, pues Jesús les ama y Jesús nos está llamando todos los días. A cada momento nos dice, vengan a mí, porque yo estoy, que yo los haré descansar. La palabra de Dios nos dice allí en Mateo 11, 25, 27, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Qué bueno es que tú que estás cansado, tú que estás trabajado, tú que estás agobiado, perturbado, estás enfermo, estás con problemas de familia, problemas con tus hijos, de trabajo, lo que sea, acércate, ven al Señor, porque Él te está llamando, Él quiere bendecirte, Él quiere sacarte de esa situación problemática en que estás viviendo. Así que yo te exhorto, yo te aliento a que te acerques al Señor, que vengas, porque realmente vas a encontrar en Jesucristo una familia, vas a encontrar el amor, la paz y la tranquilidad que necesitamos. Amén. Gracias, pastores Ramón, bendición. Pastora Nivia, una bendición. Bien. Y bueno, quédate en la sintonía, no te apartes, que viene ya uno de los últimos matrimonios pastorales, y en este cierre vamos a estar dándole gracias al Señor y nos vamos a preparar
para lo que va a ser el próximo programa, donde vamos a estar no solamente los pastores que hoy están saludando y estamos conociendo, sino también todo el liderazgo del Centro Evangélico de la Casa Central. Vamos a estar orando, vamos a participar de una gran Santa Cena en cierre de año y comienzo de un 2017, decretando la nueva señal del reino en las naciones. No te apartes, allí el señor director, una nueva pausa musical y ya volvemos. Redimido. Redimido, man. Dolor, traición, desengaño, desilusiones y maltrato. Burlas, subestimación, abuso, tragedias. Soledad. Son situaciones que en cualquier momento se pueden cruzar en nuestro camino, ya que vivimos en un mundo en el que todos somos propensos a experimentar el sufrimiento. Y sin importar dónde nos escondamos, el dolor nos puede encontrar, pero de cada proceso y cada batalla que enfrentamos, podemos salir victoriosos. Después de la caída podrá llegar el levantamiento, porque no estamos solos. Hay un ser que prometió estar con nosotros todos los días y nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy nos dice: estoy aquí. Estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, yo estoy aquí. Volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte, volvieron a traicionarte, ya lo sé. Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte y a desanimarte. Una vez más vino alguien a robarte la confianza, queriéndote dejar herido y sin esperanza. Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida, marcaron otro triste episodio en tu vida. Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte, pero no, no, yo no estoy aquí para mentirte. Quisiera decir que la vida es maravillosa y que a mi lado todo es color de rosa. A la verdad es que sí, habrán desilusiones. Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones, pero aunque llegue el día malo no debes temer. Te daré un nuevo amanecer porque estoy aquí para hacerte compañía con mi amor. Regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, yo estoy aquí. No tienes que luchar, no tienes que defenderte, solo háblame, que estoy aquí para protegerte. Me sientas o no me sientas, me veas o no me veas, estoy aquí para ayudarte, basta que me creas. Y si quieren traicionarte, lo usaré para tu bien. Si quieren engañarte, lo usaré para tu bien. Si quieren hacerte daño, lo usaré para tu bien. Porque a los que me aman, todo le obra para bien. Te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor, pero nadie podrá separarte de mi amor. En la vida te podrán llegar temporadas malas, pero voy a levantarte bien alto con nuevas alas. Yo no te garantizo un camino sin sufrimiento, pero siempre te daré la victoria en vez de lamento. Nuevo levantamiento, pleno contentamiento. Soy tu paz, soy tu aliento y tu sustento. Estoy aquí. Estoy aquí para hacerte compañía con mi amor. Regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, yo estoy aquí. Recuerda que prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones,
pero confiad en mí, porque yo vencí al mundo. Seguimos compartiendo toda la bendición desde este living que hemos, de este set que hemos armado desde el Centro Evangélico Mundial para bendecir las naciones. Queremos saludar también a Elías allí en Virrey del Pino, un ministro de la música del Centro Evangélico allí del Ministerio en Virrey del Pino. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo y realmente tenemos una pastora más del equipo, otra hija espiritual para la gloria del nombre del Señor, compartiendo con nosotros, pastora Rosario, una bendición de tenerla aquí en el living del Centro Evangélico Mundial, su casa también. Amén, gracias. Sí, saludo a toda la audiencia de TCN. Aquí encantada, verdad, de estar compartiendo con un gran equipo. Y gracias a ustedes, honrándolos a ustedes como mis padres espirituales. Si no fuera por Dios y por ustedes, hoy no estaría aquí. Y fueron la fuerza que ustedes me dieron para poder llevar adelante lo que Dios me llamó a hacer. Amén. Pastorear una iglesia. Estoy allí en Noblía, pastoreando una iglesia, allí en lugar, en las viviendas de Mevir. Y allí hay un grupo precioso de personas, son casi todas personas mayores, pero allí en el amor de Cristo, ¿verdad?, compartiendo la palabra todos los días, llevando un trabajo de allí de Melo, donde vivimos nosotros. Nos quedan 45 kilómetros, que lo hacemos junto a mi esposo, ¿verdad?, porque él también, hoy estoy sola aquí, pero yo trabajo con mi esposo, ¿verdad?, el pastor Duarte, y sé que también Dios lo llamó con un propósito, nos llamó a los dos, ¿verdad?, para poder llevar adelante a esas personas, hablarle del amor de Cristo y testificar de lo que es Cristo, ¿verdad?, lo que hizo en nuestras vidas. Bueno, yo me gozo mientras estás hablando porque sé el sacrificio que hace el pastor José Duarte, usted, la pastora Rosario, viajando 45 kilómetros cada reunión en su vehículo, sembrando para ir llevar el mensaje de fe, esperanza y salvación a prácticamente a un pueblo llamado Noblía, límite con Brasil, ya al norte del país, como lo es Villa Noblía, a 15 kilómetros de frontera con Brasil, 10, 15 kilómetros. Sí, 15 kilómetros es de frontera con el Brasil. Y bueno, allí contento, ¿verdad?, trabajando. Para nosotros es un placer, ¿verdad? Y como yo les digo, todos hemos crecido porque gracias al Señor que nos llamó y a ustedes como padre espiritual, ¿verdad? Nosotros los honramos y es un placer tenerlos como papá, ¿verdad? Que siempre estuvieron allí, muchas veces, no, Dios no me llamó a esto, yo no quiero, y allí estaba mi madre espiritual, pinchándome para que, no, mira, Dios te llamó a esto, y bueno, dale para adelante que se puede. Y bueno, hoy yo también puedo decirle, ¿verdad?, a otras mujeres que no podemos retener, ¿verdad?, cuando Dios nos da algo, ¿verdad?, y eso algo es precioso que el Señor nos da en las manos para poder alentar a otras mujeres, a otras personas, ¿verdad? Hay mujeres con propósito, mujeres, ¿verdad?, realmente que a veces quizás no tengan en su hogar una palabra de paz o de aliento, pero yo les aliento desde aquí, ¿verdad?, que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios también, así como hizo en mi vida un cambio, me transformó, también quiere hacer contigo, mujer. También quiero que tú también te atrevas a creerle a este Dios poderoso, este Dios de poder que es maravilloso, que cambió, transformó mi vida, hizo sanidad en mí. Y hoy puedo testificar de que Dios realmente existe y que también te ama a ti como me ama a mí. ¿Amén? Qué tremendo, pastora Rosario, de lo que se viene. ¿Alguna vez te imaginaste estar frente a una cámara de televisión hablándole al mundo entero, millones de almas que están detrás de esa cámara viendo y hoy presentando un equipo como lo es el Centro Evangélico Mundial, pero también muy pronto enviando mensajes de la palabra del Señor?
Amén. No, nunca me imaginé estar así enfrente, ¿verdad? Sino que lo hacíamos, me acuerdo, en Melo, hacíamos radio, hacíamos Mujeres con Propósito. Fue eso lo que me llevó, me motivó a seguir adelante, hablándole a las mujeres, ¿verdad? Yo digo, si Dios algo me dio, era para yo hablarle a las mujeres que realmente estaban pasando por dificultades en sus hogares. Y hoy realmente nunca me imaginé que podía estar enfrente, ¿verdad?, de cámaras. Yo siempre decía, no, eso no es para mí. Incluso hoy en todo el día pensaba en mi mente, yo digo, no, hay cantidad de pastores, a lo mejor el pastor a mí no me va a ver. Digo, no, pero el mensaje es muy importante, darle a la ciudad, darle en el lugar que estamos, ¿verdad? Para que la gente crea realmente que Dios es poderoso y que Dios puede cambiar y transformar vidas. Bueno, bendecimos a todo Villa Noblí a través de la pastora Rosario, el pastor José Duarte. Y bueno, en este saludo final, en este cierre, porque estamos presentando en este programa especial de cierre de año, ya el 2017, donde vamos a estar intercediendo, clamando, orando por la humanidad, pero en este cierre de año, un programa especial donde al pie de pantalla también están los teléfonos de contacto, la dirección de la iglesia, donde usted puede estar también llamando si tiene familiares cerca, compartiendo esa dirección de la iglesia. Les bendecimos, declaramos un tiempo nuevo y bueno, en este cierre y en esta palabra final, bienvenida a este gran equipo de que ya hace años que nos conocemos. Sí, hace muchos realmente años. Una gran bendición del trabajo que ustedes hacen para todo ese poblado y bien Cerro Largo también. Amén. Yo sé que este año que comienza, este que culmina, ¿verdad? Si no hicimos, lo vamos a hacer en el 17, ¿verdad? Entonces, este año que comienza también, lo vamos a dar con todo, ¿verdad? Porque sabemos que hay almas que están esperando, ¿verdad? Una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y para eso Dios nos llamó, ¿verdad? Nos convocó a todos y Dios nos rescató de todo, ¿verdad? En el mundo, para que hoy nosotros pudiéramos testificar y decir que Cristo es realmente, es un Dios verdadero, un Dios de poder, un Dios que cambia y transforma nuestras vidas. Pastora Rosario, gracias por ser parte también de este gran equipo. Y usted, amigo, ¿qué está esperando? Allí le dejo la vía de la comunicación. Les voy a estar pasando en las reuniones de la Iglesia Central en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, nuestra página en el internet, donde puede entrar en el link que dice iglesias, donde va a ver las iglesias, las direcciones de las iglesias, los pastores, de los que están pasando y de los que no han podido venir, como la pastora Andrea de Italia, el pastor Antonio, que estuvo días anteriores compartiendo este retiro pastoral con nosotros, pero también allí en Río de Janeiro, iglesias del ministerio. Así que vamos a una pausa musical, vamos a las reuniones, a lo que tiene que ver la escuela del Centro Evangélico Mundial, al Instituto Teológico Avanzado, y ya volvemos con los últimos pastores que vamos a estar presentando en este cierre de año, programa especial desde el Centro Evangélico Mundial. Ministerio Zen te invita a que te prepares en nuestras escuelas. El director Daniel Manchaca te da la bienvenida a nuestras escuelas y al Instituto Teológico Avanzado. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Prepárate en la Escuela de Discípulos. Escuela Evangelística. Escuela Profética. En el Instituto Teológico Avanzado
Ita. Contáctate con nosotros en www.ministeriosen.com. Compartiendo en este cierre del 2016 con todo, con todo este gran equipo, con toda esta gran familia del Centro Evangélico Mundial, y en este cierre de año, bueno, también tenemos los pastores Acevedo. Pastor, Dios me lo bendiga. Pastora, Dios me los bendiga. Una bendición de tenerlos aquí. Pastor Hugo, la pastora Fátima, Silvia, en bendición, realmente en el equipo del Centro Evangélico Mundial, de allí Buenos Aires, lo que es Virrey del Pino, Partido de la Matanza, calle Gorostiaga 5267, bueno, realmente una bendición. Contanos y contale a la audiencia acerca del ministerio allí en lo que es Virrey del Pino. Virrey del Pino, bueno, primeramente quiero saludar a toda la audiencia de TCN que nos está mirando en el mundo entero, a toda la gran familia de la fe, a los pastores, ministros que miran de diferentes lugares. Y también quiero aprovechar también para saludar a toda la familia, a mis hijos, realmente una bendición, que están mirando también TCN, y a todo el equipo del liderazgo que está también trabajando, que hace y permite que también estemos hoy en este lugar. Para nosotros es un privilegio, apóstol. Para mí también es una honra de tenerlos sentados aquí, después de haber hecho un trabajo en Buenos Aires, nosotros también a nivel televisivo. Hoy tenerlos en el Uruguay, en la cadena TSN, pero contanos quién te acompaña. Bueno, quiero ser un poquito halagador en esta parte de la presentación, porque no solamente me acompaña mi esposa, que tenemos 30 años casados, sino la madre de mis hijos, 31. Y la mujer de mi juventud, o sea que la conozco cuando tenía 12 añitos, y realmente Dios me ha regalado una hermosa mujer, una hermosa compañera, en la cual puedo darle crédito a Cristo que estuvo en nuestro hogar, en nuestra familia, y hoy podemos decirle a la audiencia, padre de 7 hijos, abuelo de 10 nietos, de la cual compartimos una parte, una bendición. La verdad que, bueno, es una gran bendición, apóstol, poder estar acá, es un gran privilegio, diría yo, la verdad que contentísima porque estamos formando parte de este gran equipo del Ministerio SEM. Son pastores amigos que estamos compartiendo estos 3 días que ya culminamos mañana, que va a ser tremendo, con lo que decía recién, el cierre de la Santa Cena y de todo lo que se va a venir. Más que hermanos, somos amigos, somos hermanos, estamos somos en una... Somos un gran equipo y la familia, somos una familia, exacto. Por eso estamos presentando la gran familia del Centro Evangélico Mundial, uniendo ministerios, un gran equipo de todas las naciones para la gloria del Señor. Exacto, y bueno, es un gran privilegio poder estar aquí en la Iglesia Madre. Como decía recién mi esposo, tenemos 31 años de casado, 7 hijos. Perdón, él dijo 30 y usted 31, lo corrigió, pero bueno, es una... Error. Claro, 31. Las mujeres muy tienen, natural de los hombres. Tienen una mente extraordinaria las mujeres. Así es, bueno, y le damos gracias a Dios por los hijos, porque lo que a mí me impactó siempre de este ministerio, que siempre lo digo, es que trabaja mucho con la familia. Y eso nos ha ocurrido a nosotros, la unión de la familia, el bienestar de la familia, que toda la familia se puede involucrar en las cosas de Dios. Eso fue lo más tremendo que nosotros pudimos vivir en este ministerio. Así que por eso le damos gracias a Dios. Hoy tenemos sirviendo a los hijos, sirviendo a los yernos, bueno, el yerno, un solo yerno, y sirviendo también a nuestras nueras y bueno, y nuestros nietos ahí en la mano de Dios. Así que le damos gracias a Dios por eso. ¿Ya cuánto hace que nos conocemos? Y hoy también, no solo de la familia de la fe, sino también hoy somos consuegros. Exactamente. Uno de sus hijos con una de nuestras hijas se han casado y hoy tenemos el fruto de ese casamiento, una hermosa nieta. Más allá que ustedes tienen 9 nietos. ¿9? Del lado argentino. Del lado argentino y uno del lado uruguayo. Así que me honran de estar en este living del Centro Evangélico Mundial, en esta casa central, pero también como familia de la fe y familia biológica, en un gran trabajo ahora a nivel mundial. Dejar de ser pastores locales o de locales para ser pastores de localidades y naciones. Realmente contentos, felices, porque bueno, contar un poquito brevemente para todos los que nos están escuchando. Nosotros estamos en Argentina y trabajando, que nos conocemos 4 años, pero en estos 3 años
Dios nos ha sorprendido en el crecimiento de la iglesia, en la dirección que nos fueron bajando, en la directiva que fuimos recibiendo de parte del ministerio, y realmente queremos dar gracias a tu persona como apóstol, como amigo, como padre, a nuestra pastora Vera también, porque realmente hemos visto en estos 3 años la expansión, o sea, desde el momento que nos conocimos, de que comenzamos a trabajar, como bien vos decías, allí en Buenos Aires, también en parte de televisión, el crecimiento acelerado, podemos decirlo así. Hoy más de 20 y pico de líderes trabajando activos, con un grupo evangelístico, un grupo de teatro, obras en Rosario. También quiero bendecir a María, a Héctor de Rosario, a todos los hermanos que están allí mirándonos también, y que realmente pudimos, a través del ministerio, poder expandirnos, poder ensanchar las estacas, y realmente no solamente hablar del evangelio, sino dar herramientas a través de las cosas que nos fueron bajando a nivel ministerial. Y por eso estamos contentos, felices, porque se me viene una palabra que está en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo creo que esa es la hora de bendición, la hora de crecimiento, la hora de expansión del ministerio para la gloria de Dios. Qué bueno, pastor. Yo sé que tienen un testimonio tremendo. Tienen también una trayectoria ministerial y que van a estar haciendo programas televisivos también con testimonios, con el liderazgo y las iglesias hijas también. Pero en este cierre, en estas palabras finales, que nos puedas bendecir, que nos puedas bendecir, ¿por qué? Porque estamos en un cierre de año 2016, se viene un 2017, hay mucho para decir. Hoy estamos presentando que la gran familia, el gran equipo del Centro Evangélico Mundial Unidos, ministerios, al pie de pantalla están las líneas de la comunicación de estos pastores, allí las iglesias donde ellos están pastoreando y bendiciendo. Y bueno, realmente una gran bendición, nos honran de tenerlos aquí en este living del Centro Evangélico Mundial. Verdad que es una bendición, y bueno, poder bendecir a toda la audiencia que nos está mirando televisivamente, como decimos, a nivel mundial, en cada barrio, en cada ciudad, en cada lugar que alguien haya aprendido allí, a través del internet o a través de la televisión. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre cuento y recalco donde voy, donde Dios me permite dar testimonio, que el éxito de nuestra bendición matrimonial y el éxito de ser un esposo, un buen esposo, un buen marido, una persona protectora de la familia, es porque el ejemplo viene de Jesús. Entonces, bendecir a todos aquellos que nos están mirando, que quizá están pasando un momento difícil y terminando un 2016, decirle que si arrancamos terminamos 2016 y comenzamos el 2017 con Cristo dentro del hogar, tu hogar será cambiado, transformado, y verás la gloria de Dios. Qué bueno, pastor Hugo, pastora Silvia, sé que tienen mucho para dar televisivamente, mensaje, enseñanza, predicación, testimonio. Pero bueno, esto es una presentación de la gran familia y el gran equipo. No se aparte de la sintonía, porque venimos con el cierre con la profeta y pastora Lourdes, y mañana en el programa especial también con todo el liderazgo del Centro Evangélico Mundial y Santa Cena. Cerramos el 2016 con una gran Santa Cena y declaramos un 2017 que la nueva señal del reino, la cadena TCN, estará en el mundo entero con más ministerios trabajando en esta grilla. Pastores, una gran victoria, una gran bendición. Contentos, felices por todo lo que hemos vivido, por lo que vamos a vivir y por lo que viene en el nombre de Jesús. Pastora Silvia. Así que bueno, saludos a toda la audiencia, a los que nos están viendo, y sin dejar de querer de saludar allí a Virrey del Pino, que estaba viendo también Elías, y a todos los hermanos, el gran equipo que tenemos allá, que también entendemos que si no fuera por ellos que están allí trabajando, nosotros no podríamos estar aquí y pastorear también. Así que agradecer a todos, y bueno, y entender y saber que viene, como decíamos, todos los pastores que estuvieron aquí pasando por este living, de este tiempo que se está viviendo, no solo este 2016, sino el 2017 que viene en gran bendición. Así que creemos que va a ser tiempos de mucha victoria. Así que los saludos en el nombre de Jesús. Pastores, una bendición. Hijos espirituales, declaramos una victoria. Y no se aparte de este canal, de esta sintonía, porque ya venimos al cierre con la profeta y pastora Lourdes y vamos a declarar sobre tu vida una gran bendición con todo este equipo detrás de cámara, pero declaramos un tiempo de gran victoria y de gran bendición. No te apartes, vamos a una nueva pausa musical, señor director, y ya volvemos al cierre. Tengo victoria, nada me puede detener.
Necesito la casa limpia antes de las 5. Tenemos visita, ¿ok? Sí, señor. ¡Ay! Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste aparentar. Bajo la alfombra están los secretos que nadie sabrá, porque si los nombras puede que jamás te vean igual, no. Luce bien, aparenta bien, se mira muy bien. Pareciera todo estar perfecto, todo el perfil, toda la facción, cada ilustración por lo menos tiene un buen aspecto, sí. Como una casa lujosa, impresionante y elegante, que capta la atención por el semblante. Pensar en novedades sería irrelevante, pues todo luce en orden, no hay ni un contaminante o agravante. Y todo el que entra se sorprende, como predomina el orden, al menos se sobreentiende que nada te preocupa, todo está bajo control. Que en tu vida no hay tormentas, que vives mirando el sol. Tu sonrisa es forzada, pero nadie sabe nada. Vives en un paraíso, tu vida es un cuento de hada. Y todo el que llega de apariencia se asombra, pero nadie sabe lo que guardas. Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste aparentar. Bajo la alfombra están los secretos que nadie sabrá. Si los nombras, puede que jamás te vean igual. Puede que allí escondas los secretos de un amargo matrimonio, pero callas porque vale más guardar el testimonio. Puede que allí se encuentren los momentos de dolor, pero con tu maquillaje le diste otro color. Puede que allí escondas lo de tu sexualidad, pero por miedo al desprecio finges toda la verdad. Puede que allí tú guardes el momento y la hora cuando autorizaste a no convertirte en progenitora. ¿Por qué callas? Por miedo a que te tracen una raya, por culpa de personas que dicen que nunca fallan. Se equivocan con ese pensamiento religioso, si dicen que no han fallado a Dios le hacen mentiroso. Verdad cruda, solo para que no te quede duda, aquí nadie es perfecto, son no calles, busca ayuda y no te ahogues aparentando y silencio guardando. La verdad te hará libre de lo que te está matando. Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste aparentar. Bajo la alfombra secretos que nadie sabrá, porque si los nombras, puede que jamás te vean igual. He vivido gato en el silencio con un camuflaje de felicidad. Es como tener una bomba de tiempo llena de rencores y calamidad. Ya no calles más, no aparentes más, no. Corre a los brazos de aquel que te ama condicional y deja de guardar las cosas ya bajo la alfombra. Decimos a toda la gran audiencia en este cierre de año 2016 y en este programa especial que vamos a estar no solamente como lo estamos en vivo, también va a estar saliendo en diferido en estas fiestas y va a ser de gran bendición. En este cierre dejé realmente a la profeta Lourdes con una palabra para que nos envíe una palabra en este cierre, profeta, y nuevamente... Bueno, bienvenido, bienvenida de tenerte aquí en este estudio en la casa TCN.
Bueno, damos gracias al Señor acá a todos, realmente con gozo y alegría, escuchando algunas cositas de los pastores, porque sé que tienen mucho en sus corazones para dar a toda la audiencia, ¿verdad? Todo lo que es la televisión y testimonio poderoso de bendición. Pero queremos cerrar lo que es esta tremenda bendición de estar aquí en la radio, y queremos cerrarla con esa palabra de bendición, con una... También, ya que estabas diciendo que... No solo la radio, sino también la televisión. No, pero no... La gran cadena TCL. Lo que estabas diciendo, de que esto es va a estar saliendo todos estos días, Navidad, fin de año, y así que queremos saludar a todos también con una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, y declarar también una palabra para el año 2017. Mañana vamos a estar haciendo el programa de cierre de año con una gran Santa Cena, donde ahí vamos a impartir la bendición para Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, declarando esa victoria. Así es. Profeta, una palabra de cierre final, después de ver todos estos ministros del Señor, pastores y pastoras, viendo un gran equipo, de esos equipos que hacía el Señor y que hizo el Señor desde la primera iglesia, desde el primer siglo hasta hoy día, 2016 años. Amén. Bueno, quiero bendecir a toda la cadena TCN y también a todo este poderoso equipo del Ministerio SEM. Creemos que sin la unidad, así como lo dijo Jesús, que podamos ser uno en Jesucristo de Nazaret, podemos alcanzar todos los territorios que queramos y podamos alcanzar las grandes bendiciones. Por eso yo creo que como iglesia, como ministerio, como equipo, lo primero que tenemos que hacer es siempre estar conectados con la fuente que es Dios, que nuestra fuente es Dios, porque de la única manera que nuestros pensamientos puedan cambiar y que nuestro corazón pueda ser diferente es cuando nosotros estamos en conexión con la única fuente, que es Jesucristo de Nazaret, que es el que imparte los pensamientos a nuestra vida e imparte lo que nosotros debemos de ser. Un equipo con palabra poderosa en Dios, con herramientas poderosas, con los frutos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos impartir y que pueda salir de nosotros ese poder creativo que Dios nos dio a nuestras vidas, declarando para este 2017, pero también dejando para mañana, como bien estaba diciendo el apóstol, lo que va a ser la impartición para el año 2017, la palabra profética para el año 2017, con este poderoso cierre de este año 2016. Por eso yo animo a todos los que están allí viéndonos por la televisión, que nos han mandado saludos de los diferentes lugares, las diferentes naciones, para que podamos entender que hay algo que hace posible lo que hoy estamos viviendo como ministerio, como equipo, y se trata de que estamos conectados con la única fuente que es Jesucristo de Nazaret. Cuando estamos conectados con esa fuente, sabemos que nuestros pensamientos son diferentes, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y los caminos del Señor mucho más altos que nuestros caminos. Por eso quiero declarar la bendición sobre tu vida, sabiendo que Dios quiere despertar en ti un poderoso ministerio, que Dios quiere despertar en ti un llamado poderoso, que Dios quiere despertar en ti algo tremendo que Dios ha puesto, y yo creo que este es el tiempo donde Dios comenzó a llamar a su pueblo y a despertar esas áreas que estaban dormidas para ser usados por Dios como canales de bendición en el nombre de Jesús. Y vamos a salir a tomar el mundo para Cristo a través de lo que va a ser esta televisión, lo que va a ser esta cadena, que va a ser de poderosa bendición, que lo que hoy ha comenzado o que muchos años atrás comenzó con un sueño y hoy estamos viviéndolo una realidad, se va a cerrar de manera poderosa en el 2017. Qué bueno, profeta, te saludo, te bendigo. Sé que hay mucho por decir, mucho por hacer y solo no lo podemos hacer. Bien dijiste, San Juan 17, que seamos uno, dijo Jesús. Amén. Fue su oración. Y queremos que se cumpla esa oración. Y esta cadena TCN, uno de los pilares es San Juan 17. Que seamos uno con todos los ministerios en las 240 Amén. Naciones. Y prepárate, pastor, prepárate, apóstol, evangelista, profeta, maestro. Prepárate porque la señal TCN llega a tu nación para bendecir tu nación, tu ministerio, y para que seamos uno. Profeta, una bendición de tenerte. Gracias a Dios por permitirnos
la tecnología y bendecir a cada familia que está ahí detrás de la pantalla. Amén. Así que bendecimos sus vidas y mañana nuevamente vamos a estar en vivo y en directo para bendecir tu hogar y todas las naciones en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dios les bendiga. Recuerden que Jesús les ama y nosotros también. Amén. Toda la gran familia del Centro Evangélico Mundial les da la bienvenida. Les recibimos, les amamos y allí están las vías de la comunicación. Queremos saber de vos, te queremos ayudar, te queremos bendecir. Ministerio SEM te invita a que te prepares en nuestras escuelas. El director Daniel Menchaca te da la bienvenida a nuestras escuelas y al Instituto Teológico Avanzado. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Prepárate en la Escuela de Discípulos. Escuela Evangelística. Escuela Profética. En el Instituto Teológico Avanzado, ITA. Contáctate con nosotros en www.ministeriosem.com.